Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Hoy día jueves 3 de septiembre del 2020 y ya estamos en pleno mes de la patria. Tiki, 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 tiki. Comenzaron las fiestas patrias y el clima también se comienza a componer. Un día espectacular. Estuvimos hoy día acá en la ciudad, por lo menos en la comuna de Punta Arenas. Aprovecho de enviar un saludo cordial a toda la gente que está en sintonía, especialmente a Alex Barriento, concejal de la comuna Los Muermos, que me acabé de llamar hace como 10 minutos. Estuvimos conversando ahí, en la cual él tiene un programa también que va todos los viernes con gente longeva de la comuna de Los Muermos, gente que prácticamente fundó la comuna. Ha tenido varios entrevistados y por suerte he tenido la oportunidad de saludar y conversar con varios de aquellos veteranos que fueron muy yunta de mi señor padre. El día viernes mañana va a tener al señor Cárcamo, uno de los primeros árbitros de fútbol de la comuna de Los Muermos y también uno de los grandes referentes de la comuna. Así que me alegro por Alex, que está haciendo cosas interesantes por la comuna, por la gente que escribió la historia y también de nuestra región. El día martes estuvimos con Luis Alberto Zúñiga, estuvo Luis Alberto Zúñiga con Carlos Naranjo, de panelista, como ya es costumbre. Pepa Díaz, por razones estudiantiles, no ha podido estar en estos programas, pero estuvo también dos grandes invitados, como fue Gonzalo Velázquez, uno de los grandes basquetbolistas de la Dimayor del último tiempo, hombre de Puerto Natales, y también, por supuesto, Claudio Levet, otro que está radicado allá en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Hoy día me acompaña, como siempre, el día jueves para conversar, más que una entrevista, con mi buen amigo, por supuesto, y me alegro que esté bien de salud, lo que me espera llegar a los 53 años, como es mi buen amigo Guido Vera. Como dice él, cada día sube más de peso, ¿eh? Pero yo lo veo bastante delgado aquí a mi buen amigo Guido Vera. ¿Qué tal, Guido? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está usted, amigo? Hola Héctor, sí, hola, buenas noches. Bueno, saludar a toda la gente que nos escucha, nos ve, ¿cierto? Aunque estamos más gorditos, no, en la pantalla, o sea, por lo menos caemos en la pantalla, que es lo importante. Oye, enviar saludos, digamos, a la gente que nos ve, como te decía. Hoy día habían hartos saludos, digamos, para nuestro invitado, viste que nosotros hacemos extensiva, digamos, el tema en el Facebook, así que había mucha mucha gente, digamos, digamos entusiasmada y ¿cómo se llama? Y felicitando, digamos, el programa, o sea, la Patricia Paredes, ¿cierto? Que estaba ahí, el mismo Sixto Mena, hay un grupo de personas que nos sigue siempre, que son fieles, como es también el Alvarado, el Luchito, ¿cierto? Del Sócol, hay varias gente que nos sigue toda la semana, así que nada, pues yo creo que hemos hecho algo entretenido, como tú dices, Héctor. Tratamos de hacer una conversación donde podamos, de alguna manera, conversar con nuestro invitado, ¿cierto? Y poder hablar de lo que hizo, de todo lo que, digamos, cómo le fue, digamos, en la parte deportiva. Así que vi el programa igual el día martes, una parte, ¿cierto? Donde estaba justamente muy bueno el programa ahí, los basquetbolistas, como tú dices, acá han habido muy buenos basquetbolistas, así que. Nada, un programa el día martes fue bastante, bastante bueno y creo que bastante visto también. Así que, nada, pues ojalá que hoy día tengamos la misma sintonía. Tenemos un gran invitado, así que preséntelo nomás a usted, don Héctor Caileo. Sí, todo el mundo del deporte, del fútbol, especialmente muy cercano, lo conoce como Petaco, pero nosotros lo vamos a llamar por su nombre, también por supuesto con todo el respeto que se merece, Jorge Petaco Yarzún, quien debutó en el verano reciente en las transmisiones deportivas, como comentarista deportivo de Mundo Deportivo Soberanía, tanto en la plataforma que estamos hablando y también por el canal 32 y el canal 71 ya en Puerto Natales, donde estuvimos los 32 partidos. Debutó nuestro buen amigo Petaco Yarzún. Yo me recuerdo haber conocido a Petaco ahí ya hace un buen par de años, ¿eh? Cuando jugaba en una selección de fútbol. Petaquito estaba haciendo el servicio militar, donde todo joven ciudadano chileno debe cumplir con esa obligación. Ahí Petaquito, cada vez que le daban permiso, iba a usar la camiseta roja de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas en la eliminatoria. ¿Cómo está Jorge Petaco? Bienvenido, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación, amigo. Hola amigo, ¿cómo estás, Héctor? Guido, también un saludo allá, gracias por la invitación. Bueno, conversar un poco de este tema del deporte, cómo llegamos, cómo estamos hasta acá, gracias a Dios, y a contestarle nuevas preguntas que se le haga acá al invitado. Así, oye, Jorge Petaco, bueno, yo te conozco por Jorge, pero me imagino que tienes otro nombre y otro apellido, porque siempre, siempre nosotros le llamamos el primer nombre y el primer apellido no a los invitados, pero ¿por qué Petaco? ¿Por qué nace el nombre de Petaco?
Mira, esa historia, según mi hermana, cuando era niño no crecía. Yo la verdad que pegué el estirón más o menos poquito antes que hiciera el servicio militar. Por eso me colocaron petaco. La verdad que petaco, yo creo que no he escuchado otro sobrenombre. Por ahí una vez en Punta Arenas escuché otro petaco y me extrañó, pero no. De hecho, hasta en el servicio militar me decían peteco, petaco. Pero nunca me nombraron por el. Yo ya me acostumbré también, hasta los 10 de repente me dicen Jorge y me descoloco. Estoy acostumbrado al sobrenombre ya. O sea, a mí me dicen llamado petaco cuando llegué al servicio militar también, ¿ah? Llegué con Sí, 48 claro. kilos, llegué con 48 kilos y pesaba, creo que medía como 1,45 m, 1,50 m más no medía cuando llegué a Punta Arenas. También crecí un poquito con tanto trote, tanta gimnasia, Jorge Petaco, ¿ah? Pero harto fue el crecimiento de Jorge Petaco, porque realmente un físico increíble. Recuerdo jugar por el Club Deportivo Chile, bueno. Vamos a ir por parte, como dice un carnicero. Cuénteme, yo lo conocí también, yo me recuerdo el gobernador Biel, Jorge Petaco Yarzún. Usted tuvo el gran, glorioso gobernador Biel, con grandes amigos que hasta el día a día se mantienen en comunicación, ¿ah? Mira, el tema del gobernador Biel, a mí siempre me preguntan de qué equipo soy realmente. Me dicen si soy del Chile, del Sócol, de la Biel. La verdad, yo soy bielino, soy de la Biel. Sigo viviendo en mi barrio. Gracias a Dios, sigo viviendo en mi barrio donde aprendí a caminar, aprendí mi primera cancha el otro día cuando nevó, por ahí coloqué un mensaje. Era la plazoleta que ahora está totalmente cambiado, ¿cierto? Tengo el orgullo de seguir viviendo en mi barrio. Yo desde que me vaya a mi barrio, yo creo que me va a costar mucho, así que agradecido mis amistades, mis amigos que jugamos en la Biel, hasta el día de hoy ese grupo se mantiene. Es un orgullo de tenerlo todavía y juntarnos de casi la mayoría de la infancia de esos jóvenes, de los chicos. Todavía los seguimos juntando, los seguimos reuniendo y es bonito porque cualquiera no tiene ese privilegio de tener a su amigo de infancia. Ya, porque después por circunstancias de la vida cada uno se van para otros lados, hacen su cuento, su familia, hacen su. Y yo, gracias a Dios, todavía los tengo. Y obviamente cada uno con su familia, pero seguimos compartiendo tal cual como cuando éramos niños. Guido. Sí, Petaquito, bueno, primero decir que Petaco, yo lo conozco un montón de tiempo, es un tipo sencillo, un tipo, digamos, con mucha humildad, una muy buena persona, así que, nada, yo creo que el hecho del fútbol, ¿cierto?, de alguna manera te hace, digamos, tener muchos amigos, porque de hecho eres uno de las personas que yo conozco que tiene muchos amigos, jugaste en varios lados. Por ahí también jugáis abajo en Río Las Minas o en el hoyo, como le decimos nosotros, ¿cierto? Jugaste con. Y había un grupito, como tú dices, bien, como bien tú relatas, ¿cierto? Ese grupito estaban siempre, siempre, siempre unidos. Ahí no sé si tú puedes nombrar alguno de esos chicos ahí donde estaba jugando. Me parece que también estaba el Pate Lana, que le decimos nosotros, que más, igual que lo conocemos prácticamente por sobrenombre, Juan Cárdenas, creo que se llama, ¿no? Sí, bueno, el Chiqui, él es primo hermano mío, ya somos primo hermano, vivimos en el mismo barrio. Su finado papá es tío mío, es hermano de mi madre, que todavía está viva, gracias a Dios. Y tenemos el lapso ahí El de. José es contigo, igual entonces pariente contigo. Es sobrino. Ya. Sobrino. Bueno, Oye, Jorge. y de ahí, ¿qué más viene? Estaba Pica, ¿qué más de los conocidos que nosotros conocemos del grupo? Mira, de los que sí, de los, claro, está Pica, que viene un poco más arriba, Marcos Gómez, que el chico Gómez, Arquito. un excelente jugador que dejó de jugar muy pronto, el Búho, que llegó, el Búho llegó del norte a la Gobernador Biel cuando me acuerdo, segunda infantil, por ahí, segunda, primera infantil, Cayuno, que está en Copiapó ahora, Cayuno que jugó en el Scout. Pero somos todos del barrio, o sea, la verdad que después cuando. Doctor Víctor igual jugó con ustedes en Gobernador También, Vil. Víctor también es del bar, también es de primo de Pica. El mismo Chiqui lo nombramos, Milton John, Cristian Cárdenas.
¿Sabes qué? Esa camada, en esos tiempos, Guido, bueno, tú lo debes saber, cuando convocaron a una selección de Punta Arenas, la infantil, me acuerdo, la primera selección infantil que se jugó, que jugó por Punta Arenas, jugamos con Ushuaia, a mí me llamaron era muy raro que llamen a un joven de... Siempre llamaban de los equipos de abajo de, no sé, pues, de Salfa, en esos años, del Prat, del Sokol, pero nunca llamaban a jóvenes del Victoria o de la Biel en este caso, y yo tuve la suerte de que me llamaron a mí, a esa selección, que fue dirigida por Pato Yuchun y con el panameño. Panameño arriba. Panameño arriba. Esa fue la primera selección infantil que jugó prácticamente, que debutó, y en ese equipo estaba el Mauricio Aro, creo que la otra vez en una entrevista él lo dijo. Y yo me acordé, gracias al comentario, yo no me acordaba la verdad, y sí, cuando vi la foto, claro, fue la primera selección infantil que debutaba en Punta Arenas. Oye, Jorge Petaco, vamos a tocar otro poquito más de la gente, porque sin exagerar un poquito, yo me recuerdo haber conocido al profe Perich, profesor de matemática, por supuesto, una tremenda profesora, también músico, que fue director técnico del Club Deportivo Gobernador Biel. Yo lo conocí ahí en la segunda división del Estadio de la Confederación, donde yo pensaba que era el único fútbol que se practicaba acá en Punta Arenas, la única asociación que existía, porque los fines de semana estaba lleno, tanto sábado el día domingo, ahí en el Estadio de la Confederación, donde lo conocí, me recuerdo una vez, por el Deportivo Aviación. Y tú mencionaste recién a Milton, el que trabaja en la Universidad de Magallanes en este momento, si no me equivoco, ¿eh? Milton, sí, un jugador de aviación sin ninguna intención, le pegó una patada, fueron a un choque y le pegó una patada en la cabeza y Milton prácticamente se desmayó en la cancha y lo fui a atender, ¿eh? Y ahí el profe Pérez me fue a dar las gracias y me invitó a que me integrara al entrenamiento del gobernador. Me acuerdo que él tenía una cancha por Enrique Abello. ¿Te recuerdas, Petaco? Sí, cómo no me voy a acordar, siempre cuando paso acá por Hornilla, están los, ya no están los cerros, ni tampoco está, nosotros teníamos un circuito ahí, que se llamaba el Cerro Chico, y al frente estaba el Morro Grande, y arriba en el morro estaba la cancha, ahí hacíamos fútbol, teníamos una, que era un, prácticamente éramos como dueños de ese terreno, ahí teníamos nuestra canchita, teníamos un circuito que era puro cerro. La verdad es que ese equipo de Gobernador Biel, en segunda infantil, nosotros tuvimos nunca más se dio eso, tuvimos el orgullo de haber movilizado todo un barrio. Es muy parecido como se moviliza el Prat, nosotros movilizamos a toda la gente acá, éramos tan jóvenes que nosotros no entendíamos o no sabíamos qué es lo que estaba, porque llegamos a jugar una final para subir a primera. Y en esos años, no sé si te acuerdas, para subir a primera costaba un montón, porque la calidad en segunda habían dos equipos igual, donde estaba Aviación, que tenía buen equipo, San Martín, Río Seco, San Martín, Wander. Entonces, Chile. Universidad de Chile, estaban los Cruzados. Entonces era una muy buena competencia, tal cual como la de primera. Obviamente nosotros, yo por lo menos, mi aspiración era siempre llegar a primera. Siempre yo me iba a ver la jornada doble, como siempre cuando hemos comentado, que ese fútbol para mí ya no se va a ver, lamentablemente para mí, estoy hablando en lo personal, tuve el orgullo de haber jugado con esta calidad de jugadores. En el caso Guido presente, alcancé a jugar con esa calidad de jugadores. La camada anterior era muy, muy buena. Yo creo que por ahí uno aprendió a rescatar lo bueno, la parte técnica, la parte táctica, ¿no? Y la parte personalidad. A mí me costó mucho sacar personalidad. Eso fue uno de mis gran no virtudes que tuve. Yo fui siempre un jugador muy callado, muy... Si hubiera tenido un poquito más de personalidad, yo creo que podría haber llegado un poquito más. De hecho, cuando tuve una experiencia, a mí cuando me vino a buscar Melipilla, me vino a buscar con 16 años, yo no me quise ir al norte. Me acuerdo que vinieron a buscar a Pica y me vinieron a buscar a mí. Ese tiempo nosotros, no me acuerdo si jugamos por los Panchos. En ese año que se jugaba fútbol 5, ¿te acuerdas? Cuando se recién empezó eso en el Fiscal, ¿te acuerdas? No sé si... Y la verdad que yo por temas familiares no me fui, lamentablemente no tuve mucha mucha suerte en ese sentido de mi infancia no fue muy 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 buena, como se dice. Entonces decidí por no, de hecho no decidí nada, sino lo único que quería dejar a mi madre sola nomás, y eso fue, dejé el avión esperando, como se dice,
y como se dice, las oportunidades de la vida es una sola, ¿no? Oye, Jorge Petaco, aquí estamos viendo una foto del Club Deportivo Gobernadorville, de la sección de Punta Arenas, la que tú mencionaste recién. No sé si alcanza a ver algunos jugadores. Sí, ahí me acuerdo de el arquero Muñoz, Galindo, Pocho Galindo, el tercero Leal, un central buenísimo, ese cabro, ese chico es abogado ahora, está en el norte, no quiso jugar, era un central espectacular. Me acuerdo, ahí está el hermano, está Mauricio Aro, está Mañita. Maña jugó en español. Sotito, sí, jugó en el español. Soto. De ahí el hermano de Chato, Agustino. Con Agustino nosotros jugábamos arriba en punta. Y el otro, no me acuerdo, el chiquitito. ¿Con Pato Agustino jugaste tú? Sí, Agustino. Con Pato Agustino nosotros jugamos, sí. Y el otro no me acuerdo. Hay dos ahí que no me acuerdo. Oye, Jorge Petaco, tú mencionabas de que alcanzaste a jugar con los grandes. ¿Tú te refieres cuando... yo siempre digo que el único estadio que yo conocí fueron los dos primeros años que me quedé acá en Punta Arenas, era el Estadio de la Confederación, porque el sábado y el día domingo, como dices tú, era bonito ir al Estadio de la Confederación, sin exagerar, 1.500, 2.000 personas llegaban a presenciar lo que eran las liguillas, pero así como te pasó a ti, me pasó a mí, llegar al Estadio Fiscal, donde las liguillas de 6, las liguillas de 4 llegaban, sin exagerar, estadio para 3.000, 4.000, 5.000 personas, era toda una novedad para ti, me imagino, y es por eso que tú dices, alcancé a jugar con esos grandes jugadores que escribieron la historia del fútbol magallánico. Sí, la verdad, yo siempre lo comento, a mí este tipo de programa es espectacular, sobre todo cuando ustedes invitaron a la radio, es bueno recordar a los jugadores, a la gente antigua, ¿cierto? Yo por lo menos soy agradecido de haber jugado, le tengo un tremendo respeto, siempre lo va a tener respeto a los jugadores, o sea, al deporte que uno quiere, porque yo creo que gracias a uno al deporte, a este tema del fútbol, a conocer a este tipo de gente, es también uno lo que es, el camino lo encamina gracias a estas personas, uno con el fútbol conoce infinidad de gente, te enseña muchos valores, cualquier tipo de deporte que uno haga siempre te va a enfocar a ser grande persona y sobre todo para mí, bueno, el fútbol, que es lo que más amo. Sí, ahí nuestro productor está mostrando otra foto más, ahí está, si no me equivoco, ¿quién? Ahí Jorge Petaco. Ahí estoy con Mañita jugaba en el español. Español, sí. Mañita era, tenía un Bueno, Mañita ahora es gaffiter, tengo entendido, ¿eh? Está acá en Punta Arenas, sí. Se radicó un tiempo en Argentina, me encontré con él. Él me saludó. En Ushuaia. Sí, estuve trabajando, sí. Ya me dijo, por año, ahora está acá, en la cual está bastante bien, así que un saludo a Mañita, como lo dicen ustedes, Jorge, importante, interesante. Oiga, Jorge Petaco, ahí tenemos esta selección de Punta Arenas, cuénteme un poquito, a ver. Esa es la selección de Punta Arenas, la sub-20, la que tú, claro, ahí está Mami, igual está Agustino, está Piojito, está Tangol, está Mole, está Soto. Barton, si no me equivoco, con Barton. Y Barton. Miguel Muñoz, que para descanse, si no me equivoco. También, sí. Miguelito, Panchito Remolcoy. Y en la orilla Caideo está también. Héctor, sí, Caideo ese también está por ahí. no sé si alcanza a ver a Guido ahí. El de verde. Un juvenil Héctor Caideo por ahí. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y otro juvenil. El profe. Y ahí está mi amigo, uno de mis amigos de infancia que nos da, Marquito Gómez, Chico Gómez. Ayer pedí autorización para ir al mall y me encontré con Marquito, lo saludé, ¿eh? Lo saludé a Marquito ayer, Marquito Gómez. Está este Mole Hernández también, si no me equivoco, con esta selección, ¿eh? Sí, Mole, Tangol y Chino Méndez me parece que está en esa, sí, selección igual. Sí, exacto, Mauricio Méndez, está este Mauricio Méndez, el que está, el profe Yarzún, el que lo sigue, el otro es Mauricio Méndez, ¿ah? ¿Eh?
Ahí conocí al Mauricio. Exactamente. Vamos a ver si colocamos otra foto, nos dice nuestro productor, para seguir conversando. Aquí Jorge Petaco y Yasuna. ¿Qué equipo es este, Jorge? Sokol. Sokol. Ah, no conocía las camionetas, tal del Sokol iba. ¿Puedes nombrar los jugadores que están ahí, todos conocidos? Sí, Carlos Naranjo, Fabián, Zapunar, Yuyito, el negro Gajardo, Chato, Catalán, Zapata, Yupi y Miguel. Cata, mi vecina aquí, Catita. Oiga, Catita. Guido, me imagino que usted tiene hartas cosas que conversar equipo, con Jorge Metaco. Ese equipo me parece que lo dirigía yo, ¿eh? Este fue el equipo que ese salimos campeones del primer comunal que se hizo, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. O sea, mira, Guido, yo me acuerdo perfectamente ese tiempo cuando hubo un alto y bajo, ¿te acuerdas? Tuvo bien, bien complicado el tema del Sokol. Cuando Guido asumió el primer equipo, creo que en ese lapso estaba Coliboro con nosotros. No me acuerdo. No me acuerdo si hubo un tiempo con Coliboro y ahí Guido llegó como a salvar la campana. ¿Fue algo así, cierto, Guido? Sí, pero no sé si fue en esta o fue en la segunda. Porque yo partí con esto y aquí había otro técnico. Y yo después creo que en esta no, fue en la otra, Petaco. Fue en la otra, porque yo tuve cuatro temporadas acá, cuatro años con el Sokol. Y después yo me fui y de ahí volví yo cuando estaba Coliboro, y ahí Jorge me llama, me dice que Coliboro no seguía, no sé por qué motivo, y ahí ¿cómo se llama? Me pidió que yo en el fondo asumiera nuevamente el cargo, digamos. Pero sí, ahí fue. Y ahí salimos campeón igual un año, creo. Sí. Me acuerdo un año, sí. Sí, salimos campeones. Perdimos, o sea, nosotros acá, a mí me tocó en este proceso de armar el equipo, porque este equipo acá trajimos... A eso es lo que yo iba a llegar. Yo soy esa persona que siempre me recuerdo los principios, porque siempre cuentan uno de los finales, ¿cierto? Yo soy de los principios. Yo cuando el Sokol salió campeón, ese logro que después de años se logró, ¿cierto? Ese campeonato... que fue el 2008 que se le ganó a Prat, que estábamos con Julio Bando de entrenador. Pero sin embargo, lo que de un principio el que armó este cuento fue Guido. Guido fue el que armó este plantel. Entonces después ya se fueron integrando lógicamente algunos jugadores, pero el 80% estaba armado por lo que había hecho Guido. Oye, Jorge, ¿qué tal? Después culminó con Julio tomando y saliendo campeón de ese campeonato. Oye, Petrequito, mira, aquí te están llegando saludos. Marquito Gómez dice: buena, Petaco, crack, saludo, amigazo. Enrique Eduardo Reyes Nostroza, saludo a mi gran amigo Petaco, muy feliz del reconocimiento que le están haciendo. Un abrazo. Mira, desde la nueva región, ¿eh? Coñaripe, el profe Bernardo Vera Figueroa dice: saludo a Petaco, lindos recuerdos. Y también, por supuesto, es de Coñaripe, sabemos, profe, que está allá usted. También Ángel Adrián Castillo, bien, Petaco. María Inés Marcar, bien, mi hermanito, ¿eh? Después Jacqueline Abello Barriento, buena, mi Petaquito. O sea, harto salud tiene Jorge Petaco Oyarzún. Oye, yo quería decir, Petaquito, de que jamás, yo nunca vi a Petaco enojado en la cancha. Él decía delante de un tema de la personalidad que el Petaco, yo lo patearon, le pegaban. Petaco era rápido, era, y siempre me acuerdo, yo me enojaba cuando yo me tocaba dirigir, yo muchas veces me enojaba con Petaco porque Petaco era demasiado, demasiado bonito dentro de la cancha. Le decía, oye, abre los brazos, y un poco yo le decía porque, claro, de repente tú notas que el Petaco era un tipo, pero muy... yo, de los gallos que conozco, leales para jugar a la pelota, es el Petaco. O sea, el Petaco no le pegaba a nadie, no era malintencionado, nunca iba con un codo arriba, ni nada. Era de la generación donde se pegaba, porque, o sea, convengamos que nosotros antes se pegaba, antes había juego brusco. O porque hoy día
una patada de los que nos pegamos nosotros, o un codazo lo pegamos nosotros hoy día a los cabros estos, o sea, olvídate, no sé si aguantarían, digamos. Nosotros éramos distintos, como dice, éramos totalmente distintos, pero sí, pero aquí yo nunca te vi enojado y nunca te vi, no sé si en algún minuto te peleaste con alguien, no sé, no tengo recuerdo de eso, no sé si tú nos puedes contar con respecto a eso, Petaquito. No, la verdad que cuando llegué a los equipos, o sea, equipos grandes en adulta, no fue, fue muy difícil, no tuve ni un encontrón, o sea, fuerte, no. Me acuerdo con Centolla, sí, una anécdota ahí con Centolla que después, con Centollita, que fue, yo creo que fue la única reacción que tuve. Ya. Yeah. Que Centolla estaba jugando por Sokol. Sí. Ajá. Sí, creo que fue la única, pero yo era ahí con Abraham Agüero, igual cuando, igual era joven y Abraham estaba jugando por el Prat. Pero como éramos conocidos, pero así encontró, ¿no? Nunca tuve. La verdad, no. Te tocó enfrentar al Chiqui hartas veces, porque una vez el Chiqui te marcaba por el Chile. El Chiqui te conocía y todo, sí, me acuerdo. Yo me acuerdo cómo se llama, de lo que pasaba ahí de repente con los que te marcaban en el fondo. Sí, a mí con Chiqui me pasó una talla muy buena, justo jugando contra el Chile, que Chiqui me hace una falta. O sea, la hago y me hace una falta y después yo le hago un foul sin querer queriendo y lo lesiono. Pero fue sin querer queriendo, parece que le pesé el pie, no sé, y salió de la cancha. Y después vino a mi casa, como vivimos cerca, y vino enojado, yo vengo a mi casa a decirle que yo lo había regado. Sí, pues Chiqui, diga, a la vuelta de tu casa. Sí, buena, buena. Otro saludo más te llevó Jorge Petaco, te llegó otro saludo de Hernán el Topo Muñoz, ¿eh? Dice, saluda a ti, Guido y Héctor, excelente programa, saluda a mi gran amigo Petaco, compañero hoy en día en Río de las Minas, excelente invitado. Oye, siguen llegando saludos, Petaquito, de la gente, de tus amigos, de las amistades. Tenemos otra foto acá en las imágenes, Jorge Petaco, este es del gobernador Riel, si no me equivoco. Ese gobernador Riel. ¿Puedes nombrar a los jugadores que salen ahí, los que te recuerdes? Ahí está Víctor Dobson, el de al lado, no me acuerdo, ahí está el finado Cordañer, el tercero, el cuarto, el flaco, Cristian Cárdenas, que te nombré, el que sigue, que está al lado mío, ahí estoy yo, abajo, Búho, Barney, Marquito, Marcos Álvarez, Milton John, ese es el que te nombraba. Milton John lo vino a buscar, sí, sí. Me acuerdo en esos años, lo vino a buscar Temuco. Era muy rápido, pero él le gustaba pichanquear, no le gustaba jugar. Era un jugador muy, muy bueno y una estatura baja, pero era muy rápido. Y era bueno con la pelota. Él, ahí está Chiqui, el penúltimo es Chiqui. Y de ahí. Otro no me acuerdo. Wilkie, ¿no? ¿Ese no es Kila Wilkie? No. Oye, Jorge Petaco, el Negrito Reyes también tuvo un gobernador Bill. También, ¿cuál tuvo Reyes? Este es el equipo que jugó, este fue el equipo que jugó la final. En la final, exacto. El Estadio de la Confederación. Sí, me acuerdo, ese día estaba repleto ese estadio. Bueno, ahí se ven las imágenes. No, no sé si Guido tuviste la oportunidad de ir a ver algún partido en esos tiempos, sin exagerar, el estadio se llenaba, el Estadio de la Confederación, todos los fines de semana. Eran partidos espectaculares, ¿eh? Y habían buenos equipos, si yo me acuerdo. Estaba en APTA, Gobernador Viel, estaba Wander, San Martín, estaba en la Aviación, Los Cruzados, la Universidad de Magallanes, Lima. Habían yo una vez refugié a San Martín, cuando estaba recién llegado, no estaba ni inscrito, o estaba inscrito creo en la 18, y reforcé a San Martín, me acuerdo, con un cuadrangular. Hace un montón de años atrás. Espectáculo. Petaco, perdón, Guido. Petaco, yo me recuerdo un jugador buenísimo que tenía, que siempre me llamó la atención, y yo decía, ¿cómo cuando yo conocí ya el fútbol grande de Punta Arenas, el fútbol de primera división, de ahí del Estadio Fiscal, yo decía, ¿por qué este amigo no está jugando aquí en estos equipos? Porque me llamaba mucho la atención cómo jugaba. Era un morenito que trabajó en CONAF. Astudillo, por cierto.
Sí, era un morenito tremendo, tenía un físico también. Era muy, muy buen jugador. Él, yo me acuerdo que una... sí, no, él era, él venía de Cobresal. Él había hecho cadete en Cobresal. Jugaba muy bien, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? No, era buenísimo. Buenísimo, sí. Me acuerdo que todos los clubes de segunda división lo querían tener y yo le pregunté una vez, después con el tiempo, corté y le pregunté, me dijo, no, dijo yo, por mi trabajo no, dijo, si yo iba más por los amigos, a entretenerme, a jugar fútbol, pero nunca me llamó más allá. Pero el estadio de la Confederación era bonito porque jugaban los equipos de segunda división y se llenaba, era pero clásico de los clásicos, nada con... Sí. Oye, bueno, lo que contaba, ¿te acuerdas de lo que contaba los días el Pato Jurunic, el tema de ir al estadio, que era, cómo era de distinto, porque había harta gente, estaban las barras, digamos, estaban sectorizadas, ¿cierto? Y cómo se llama, y las tallas eran muy buenas, ya se decía, no. O sea, cuando si subías al último, oye, no, eso lo dijo el Chino Caigul, las mejores tallas. Era distinto el fútbol al que vivimos nosotros hoy día. Sí, totalmente. Oye, Jorge Petaco, de ahí tu paso importante tanto por Gobernador Biel, y llegaste al Club Deportivo Chile, también tú tenés el soco, el Club Deportivo Chile, ¿no? Sí, como llegué al Chile fue por el tema del futsal, cuando, como le contaba adelante, jugamos ahí en el Fiscal, y yo me iba, a mí el que me quería llevar era Mochilita, me quería llevar a Salfa. Yo ese tiempo jugaba en Baby, me invitaron a jugar por Riquelme en la Cristo Obrero. Y en el tema del futsal, de repente me fue a mirar el Checo Yarzún, pero fue a mirar a Pica. Iban a mirar a Pica. Y en el fondo se quedaron con llevándome a mí y a Pica, o a los dos. A los dos. Y cuando me dijeron, yo lo único que quería, como le decían antes, quería jugar en primera, o quería saltar ese paso, jugar en primera. De la Biel, claro, me llevaron al paseo jugando por los Panchos y yo llegué al Chile. Así fue la jugando. Oye, está en la foto está el finadito Naki, ¿eh? Esa foto. Tremendo. Sí, está el finado Naki. Está el, bueno, ahí fue cuando se formó ese medio campo que a mí fue un medio campo que yo arriba era, me llenaba haciendo goles. Mira, tenía a Tangol y tenía al Pioli. El que alcanzó, tuviste jugar el Pioli. El Pioli tenía una zurda espectacular. Era Marcos Torres. Primo de. Una zurda. De Leo Herrera, de Leonardo, del amigo Herrera. Sí, sí, pues ahí está el final. Chechito, ahí está el Freddy con Chechito, esos eran tan ahí empezando, ellos eran, a ver, tenían unos 19 años ahí. 19, 20 años, más de eso no tendrían ellos. Oye, Tangol ya tenía cara ahí, ¿ya? Tangol Tangol ahí ya se estaba teniendo. Oye, estaba Julio Valderrama también ahí. Valderrama y el otro chiquito. Estaban los dos chiquis, Chiqui Santana y Chiqui, los dos chiquis. Claro. Y el arquero. ¿El técnico era Víctor Yarzún? El Víctor Yarzún, sí. ¿Quién era el arquero? ¿Siempre te dirigió Víctor Yarzún en el Chile? Todo fuera el arquero nosotros. Oye, Petaco, en esa selección sub-20 de Punta Arenas que tú alcanzaste a jugar dos partidos, porque yo lo que habíamos conversado, llegó a la selección adulta, también estaba el Piojo Almonací, me recuerdo, perdón, el Piojo Almonací, claro, el arquero, y estaba Muertito Almonací también en esa selección, ¿te recuerdas? Sí, también estaba Muertito. Y de ahí y se hizo dos eliminatorias, esa selección sub-20 que quedó eliminada y la selección sub-25 que dirigía don Mario Galindo, que posteriormente fue al Nacional de Cabildo. Don Mario llamó de esas dos selecciones para reforzar a Muerto Almonací y a Tangol, porque fueron a ese nacional y anduvieron bastante bien, ¿eh? Sí, mira, nosotros en ese equipo, en especial, me acuerdo, a nosotros nos llamaron a selección, me llamaron a Topo, llamaron a Tangol, me llamaron a mí, y no me acuerdo a quién más nos llamaron,
y el Chilote que no está ahí, no, no, era otro equipo, pero cuando me nombraste esa sub-25, sub-23 puede haber sido, el Chilote nos pidió por favor que nos quedáramos. Y nosotros estábamos tan comprometidos con el equipo que nos fuimos, no quisimos ir a la selección, no quisimos ir. Y nos quedamos a jugar la liguilla y al final salimos cuartos. Pero por lealtad al equipo nos quedamos. Y creo que, no, no me acuerdo si Tangol viajó, pero creo que todos nos quedamos, no me acuerdo. No, yo creo que Tangol, esta foto, si no me equivoco, si la memoria no me falla, tú me puedes corregir, Petaco, porque como buen amigo también, colega, que la mente frágil. Yo me recuerdo que Tangol llegó como el año 99, por ahí, al Club Deportivo Chile, porque anteriormente había estado en el año 98 jugando Zonal Sur con el Club Deportivo Cosal, en Santiago, es que donde Cosal. Y después, para el 2000, no pudo ir con Cosal a la final de Chile, y el 2001, si no me equivoco, jugó nuevamente estuvo jugando por el Club Deportivo Chile, el Nacional de Clubes Campeones, que se hizo acá. Sí, yo alcancé a jugar un año con Tangol y de ahí yo me fui al Sokol. ¿No estuviste en el Interregional que se hizo acá cuando Chile ganó? Ahí fue cuando me fui al Sokol. En ese, cuando llegó el Leo al Chile, en ese periodo yo me fui al Sokol. La verdad es que yo tengo igual ahí es el equipo que ahí no sé, es el equipo que tú dirigías, Guido. Claro. Qué jugadores, ¿eh? Sí. Zapata ahí también, no. Chico Zapata, Tecay, Liver. El Catalán. Mario Boliboto. El Burrito. Sí, claro. El hombre de Maullín. Un jugadorazo. Venía de Carlos Farría también, si no me equivoco, está ahí. No, ahí no llegaba todavía. No, ese es Coliboro. Mario. Mario Coliboro. Mario. Está bien, ¿eh? ¿Ganaron algo nadie con ese equipo o no ganaron nada? Ahí está la copa. No me acuerdo. Sí, pero esa es la copa. El espectáculo se sacó una foto nueva porque estaba la copa ahí al alcance. Cuenta la firma del Petaco, ¿eh? Ahí ya habíamos salido campeón una semana antes. ¿De qué campeonato fue ese? Ese fue el 2008, el que te nombraba yo. Ah, ya. Porque Guido me habla de campeonato del Sokol, yo le cuento los campeonatos del Sokol. No. Ahí ya está Carlos Barría, ahí ha llegado Carlos. Carlos Chame. Bueno, Yupi, Freddy, Yuyito, Chame Vega. Sí. Mira, la verdad es que yo en el Sokol habré jugado, pasé por como por tres generaciones. Cuando llegué al Sokol llegué a un equipo muy complicado, en el cual jugaba Guido. Yo siempre le cuento a mi amigo que muchos jugadores pasaron por el Sokol y no todos nos costaba mucho jugar y encajar en ese equipo. Era un equipo muy en la jerga futbolista, como le llaman, sí, pero mira, costaba jugar. Imagínate, tú entras a ese camarín, tener la calidad de jugadores que había, quitarle el puesto a un jugador era complicado, si la verdad era, porque había una calidad de jugador excelente. Pasaron muchos jugadores por el Sokol que nos dieron, y no por ser malos para el fútbol, sino que no había caso que. De hecho, hasta yo mismo, después de años, pasé por todos los puestos. Hasta que Guido siempre me decía, juega como viejo, me decía, tú cuando juegues como viejo vas. Oye, yo comparto plenamente con lo que está diciendo Jorge Petaco, que era muy difícil antes, sin exagerar, y respetando, por supuesto, las otras asociaciones. Yo me recuerdo que una de las primeras tantas transmisiones que comencé a hacer hace ya un buen tiempo. Yo busqué la formación del Club Deportivo Prat o del Sokol,
el director técnico, yo me acuerdo siempre de don Baudilio Ojeda, dirigente del Club Deportivo Cosal. Jugaba Cosal con Sokol, me preguntaba, oye, muéstrame la formación del Sokol. ¿Está a los bandos? ¿Está Radnich? Y en la banca del Sokol me preguntaba, ¿está Juan Soto? ¿Está en la formación de Cosal? O sea, se preocupaba. El director técnico del equipo rival se preocupaba de la formación del equipo que le iba a tocar. Lo mismo pasaba muchas veces y era, para uno era una molestia porque quería que le entregue esa información el director técnico, o sea, que uno manejaba, porque después lo llamaban a uno y decían, oye, ¿por qué tenés que estar mostrando la formación que nosotros te entregamos para que el otro entrenador lo vea? O sea, había preocupación, había mucha preocupación porque habían jugadores que realmente daba gusto verlos tiempo, jugar. Pues, o sea. Ese tiempo ya te prestaba tú como espía. Entonces lo que pasa es que uno hacía el trabajo ahí de ir a buscar las formaciones para las transmisiones y los directores técnicos se preocupaban, pues, o sea, uno, ellos estaban a la vuelta de que uno iba a buscar la formación y decían, oye, tenés la formación de tal equipo, y uno, sí, sí lo tengo, y se preocupaba, está Guido Vera. Entonces llegaban y iban a cambiar el formato del camarín, oye, así está formando Sokol, y llega el director técnico de Cosal y iba a cambiar el formato, lo mismo hacía la gente del Sokol, o sea, uno no tenía una claridad cuál era la oncena titular que iba a ingresar hasta 5 minutos antes, o sea, no sabía porque le cambiaba en el acto. Se jugaba mucho al incógnito. Exactamente, sí. Había mucho misterio. Y me acuerdo siempre. Hoy día ya está claro. Estaba lo mismo que en juego. Estaba escuchando en antes el tema clásico del domingo, Colo-Colo la U. Le hicieron el equipo, parece, a Gualberto, a Jara, porque va a jugar con los tres delanteros que tiene que jugar, obviamente. Y puso a Fuente, que obviamente que Fuente tiene que jugar. Fuente es un tremendo jugador ahí en el medio. Así pasa, así hoy día el tema de los equipos, uno sabe con anticipación cómo juegan los equipos, o sea, ya no hay misterio en el tema. Oye, Jorge Petaco, estamos conversando con Jorge Petaco y Yarzún, por supuesto, uno de los grandes jugadores de fútbol. Una de las cosas que me llama la atención y siempre me llamó la atención, el físico de futbolística de centro delantero que tiene, porque yo no, un mediocampista, imagínate, yo siempre digo que los centros delanteros y los centrales tienen que ser de corpulencia, tienen que tener buen físico, tienen que ser buen ubicado, y tú manejabas bien esa posición de centro delantero, a mí me gustaba mucho porque Guido decía que no usaba el cuerpo, pero arrastraba marca, me acuerdo esa selección sub-20, la vez que te vi jugar, arrastraba marca, era un hombre, pero tremendamente, y con toda la energía que tenía, 18, 19 años, Jorge Petaco, y te vi jugar la última vez, si no me equivoco, vi fútbol futsal justo contra el equipo de Guido, pues, Solmed, jugando, no me acuerdo cuál era tu equipo que estaba jugando, donde le hiciste varios goles al equipo de Solmed en categoría mayor de 35, en la cual usaste toda esa sapiencia, toda esa inteligencia, toda la experiencia que ha manejado con el tiempo en la parte deportiva. Sí, bueno, el físico a mí siempre me... pero no lo supe aprovechar en su momento. A ver, yo de mi generación, la verdad, de la mía, somos poquitos los que llegamos. Mi generación es Tangol, el Pollito Mancilla, Piojito, Mañita, que, bueno, de los que jugaron después activamente. Si somos, nos seremos más de 6, la mía, mi promoción. Y yo con el Pollito siempre nos disputamos. Pollito, para mí, es más 9 que yo. Yo era un 9 pero no tenía el finiquito frío como lo tenía Pollito. Nosotros en infantiles con Pollito no los peleamos para decir quién hacía más goles. Siempre ahí andamos, pero Pollito era un compadre que dentro del área no, era muy frío para definir Pollito Mancilla. Y con él tuvimos harta experiencia y harta selección por ahí junto igual. A lo mejor, jugando. Mi pensamiento mío, Petaco, pienso que a lo mejor Pollito era más goleador, como dices tú, a pesar de que era bastante delgado, Pollo joven, porque el Pollo, el verdadero Pollo, era un tanque, un camión, Eduardo. Tenía los conocimientos de su hermano, a lo mejor su mismo hermano le dio algunos consejos, cómo definir, cómo enfrentarse, por supuesto. A ti a lo mejor te faltó algún guía, alguna persona que te haya enseñado a usar los codos, cómo desmarcarte, cómo hacer más fácil la jugada. Sí, yo creo que eso es primordial, eso, sobre todo en la base. Guido siempre lo he dicho en su momento, los chicos de ahora, bueno, el fútbol ha cambiado tanto, ¿cierto? Ahora es otro fútbol, para mí el fútbol de ahora es mucho movimiento, se perdió el
se perdió el ADN del fútbol, que a mí me encanta, yo por eso digo, me quedo con el fútbol antiguo de los viejos, donde se había marcado el 8, el 10, que yo le llamaba la aduana y la frontera, donde por ahí pasaba todo el fútbol, el fútbol fuerte y a la vez elegante. Bueno, Guido fue partícipe de esa camada, y la anterior también, que prácticamente todos los equipos tenían un 8 y un 10 espectacular. Oye, Jorge Petaco, te envío otro saludo aquí, Víctor Snoopy Hernández. Saludos, Petaco, un gran abrazo, viejito. Snoopy Hernández, ¿no? Mesa en sintonía. ¿O no? Sí, sí, igual alcancé a jugar con él. Sí, igual alcancé a jugar con Snoopy. Un par de... antes que se fuera. Aquí tenemos otra foto, Jorge Petaco y Azul, este del Club Deportivo Fitzroy, si no me equivoco, ¿ah? ¿Eh? Sí, Fitzroy. Ahí yo me fui a Fitzroy con 35 años, prácticamente. Yo ya venía de los 30, ya estaba desencantado, no desencantado con el fútbol, sino que ya darle cabida a las generaciones, pero no, tampoco quería irme. Y cuando Angelito con el Finado Sandoval fueron a... Yo este tiempo estaba trabajando en Ricasur, fueron a hablar conmigo. Me dijeron, Petaco, vámonos, se va a ir Tango, se va a ir Naranjo. Y me contó, amigo, hagamos un grupito de... Y vamos a Fitzroy. Yo le dije, ya, no hay problema. Yo me voy a... fui a hablar con Jorge Goy en ese tiempo. Fui a su oficina, me acuerdo. Y cuando entré don Jorge, llega y me dice, ¿qué te pasa, Petaco? Pensaba que le iba a pedir plata, vos. Momento. Entonces entro y le digo don Jorge, ¿sabes qué? Me vengo a despedir del club del Sokol, agradecerle por todo lo que me ayudó. Siento, es ajeno a ser funcionario, ¿cierto? Trabajando en Recasur a lo deportivo, a mí me ayudó un montón el don Jorge, la institución. Aprendí muchas cosas, aprendí a ser persona, enseñé mucho, aprendí mucho de Sokol en ese sentido, porque yo llegué a Sokol siendo prácticamente un chico de 20 años, 21 años, obviamente con alto y bajo, pero Sokol saqué, uno siempre tiene que rescatar lo bueno de este cuento. Sokol es una buena institución, entonces donde saqué el mayor provecho de como persona. Obviamente la parte deportiva, uno eso se lo va dando de la mano a medida que va pasando el tiempo. Y así fue que me fui a despedir, y don Jorge llega, se levanta, me acuerdo, y me da un abrazo, y me dice, Petaco, la verdad es que son pocos los jugadores que hacen este tipo de gesto de venir a despedirse de un club o dar las gracias por haber estado en esa institución. Entonces, lo único que me dijo, llega y me dice, Petaco, bueno, ¿quién está allá? Yo le conté más o menos el nombre, me dijo, ya, la primera parrilla, no te olvides invitarme. Oye, Jorge Petaco, yo creo que Guido me ha escuchado muchas veces, en la cual yo destaco también tu gesto, tu nobleza, tu humildad de acercarte hacia el presidente, al referente del Club Deportivo Sokol, y también jefe de la empresa donde tú trabajabas en aquel entonces, como es don Jorge. Y yo siempre lo planteaba, de que los jugadores se aprovechan de las instituciones, se aprovechan de las empresas y son desleales muchas veces, no todos los jugadores. Yo me he tocado de saber de muchos casos, ¿eh?, de que de la noche a la mañana se cambian y no avisan dónde están trabajando, siendo que llegaron por el deporte, por el fútbol. Y eso definitivamente se les cierran las puertas. Yo conozco muchos, muchos casos, porque uno lo ve y es la realidad, ¿sí? Y como dices tú, si así tiene que ser uno, o sea, honesto con uno mismo, leal con uno mismo, responsable y también agradecido del club, de la institución y de la empresa que le está dando. Yo siempre uso la palabra, en lo personal, la empresa que me está dando de comer en el momento, porque es verdad, la empresa a uno lo ayuda y uno tiene que ser leal, tiene que ser responsable, porque así tú quedaste como buena persona y el día de mañana tú vas a ir a golpear esa puerta y se te van a abrir porque fuiste honesto y leal a la vez, y el mismo presidente te dijo, entre broma y broma a lo mejor, pero dijo, la primera parrilla que tengan, no te olvides de invitarme. O sea, ese es un gesto tremendo que muchos lo desconocen, Jorge Petaco. Sí, bien, que
Bueno, en mi vida en general soy así. La gente que me conoce me va a conocer así como soy, sencillo, humilde, ¿cierto? Con mi amistad de cercana, bueno, para la talla, pero siempre con un respeto hacia la otra persona. Sea quien echarle una buena talla, sea quien no. Y gracias a Dios, con mi personalidad que tengo ahora, ¿cierto? La que eso es lo que soy bien querido por hartos lados, donde voy, nunca tengo un drama, nunca he tenido un problema. Y eso es lo que uno tiene, a mi hijo siempre le digo, a todos, a mi hijo le digo, ustedes en la vida tienen que ser, primero que todo, tienen que ser buena persona. Eso te va a marcar en la vida a futuro. Uno no saca nada de repente de ser otro tipo. Si, la persona es lo que te marca a futuro y con el tiempo se te van a dar los logros, eso te lo va a marcar la vida. Pero lo primero, la base es la persona, como se dice, el buenos días en la mañana, como yo digo. Oye, Jorge Petaco, mira, Guido, para que el demuestre de cariño que están llegando a este programa, Jorge Petaco, mira, uno grande, ¿ah? ¿Eh? Ramón Abello Cárdenas, felicidades, Petaco, un apasionado del fútbol, dentro y fuera de la cancha, un ejemplo de esfuerzo, un abrazo, Petaco. O sea, Ramón Abello también te está enviando saludos y un abrazo y te felicita. Julio Cruz, abrazo, Petaco, una bestia. El Negrito Cruz, también. El amigo Hardy Froilán Agüero Sánchez. Muchos saludos, Guido y Héctor. Muy buen programa. Excelente invitado, Petaco. Muy buen jugador. Y como persona, un 10. Siempre estaré en ese lindo recuerdo del gran equipo de baby fútbol de los Sonic. El equipo titular, Piojo Abrán, Cope Pica Petaco. También en ese campeonato senior, ganador Mardones por City Suitanis. Fuerte un abrazo para Petaco. Patricio González, bien Petaco, un gran tipo, un abrazo de Carolina y Patricio, ¿eh? Siguen llegando saludos, Jorge Petaco Oyarzún hacia su persona. Buena. Sí, gracias. Bueno, gracias a Ramoncito, a Negro Cruz. Bueno, con ellos siempre estamos más en contacto. Ramón, sin embargo, como todos saben, él es tío de mi pareja ahora, de mi señora actual. Entonces, por ahí siempre tenemos más comunicación. Cuando nos juntamos, hablamos harto de este tema del fútbol que nos apasiona. Así que ahí siempre estamos charlando con el Negro Cruz. Igual se agradece cuando uno tiene esta instancia, sobre todo para hablar de fútbol, que es como lo que te digo, nos apasiona. Oye, Oye, Petaquito, tuviste dele no ayuda, una. aquí, dele. No, no, yo le decía que tú estuviste dirigiendo en la 18 con Ramón Abello. Independencia parece, ¿no? Libertad Ibáñez. Ah, Libertad Ibáñez fue. Ya. ¿Cómo te fue ahí, Petaquito? ¿Te gustó el tema de dirigir? ¿Te gusta eso? Mira, O... yo siempre he dicho que yo como me gusta ser como ayudante técnico. Llegar a ser técnico para mí es otro cuento más complicado. No sé si a futuro, pero sí ayudante técnico, porque me gusta tener llegada con el jugador. Tú sabes que el técnico tiene que ser como Más más frío. cortante con él, más frío. Yo me gusta hacer la otra parte, el trampolín, como se dice, el puente entre el El técnico y enlace. el exactamente. Esa parte me gusta a mí en tema de como ayudante técnico. Ya. Oye, Jorge Petaco, mira, Guido, antes de ir a otro tema, antes de subir, el negrito Julio Cruz me dice a mí, siempre me ha dicho y me ha contado, él me lo ha dicho así y lo ha dado a conocer también, de que yo soy el culpable de tanta entrevista. Él dice que cuando recién llegó a Punta Arenas, yo fui la primera persona que lo entrevistó y lo alentó al magallánico. Él siempre me ha dicho así, y me sorprendió allá en Angol cuando fue el Chocol, el último Zonal Sur, y él me lo dio a conocer, pues me abraza y me da el beso cariñoso y me dice, gracias, tío, porque usted fue la primera persona que me entrevistó en Punta Arenas cuando yo llegué, ya hace un par de años atrás, y me alentó para que yo siguiera haciendo el fútbol que tanto. Ah, así que para el Negrito Cruz también ya va a tener su oportunidad, y también Ramón Abello. Y también otro grande, una tremenda persona que también estuvo en este programa, que toda la gente del deporte lo conoce y lo quiere, Luis Omar Alvarado Vargas. Un gran saludo, Guido y Héctor, tremendo invitado, un guerrero en la cancha. Compartimos ese camarín con un tremendo plantel. Un gran abrazo, bendiciones, Petaco, para ti y familia. Luisito Alvarado también te envía un saludo cordial, Petaco, ¿eh?
Gracias, se agradece ahí a todos los saludos. La verdad es que empezar a felicitar a cada uno cuesta, ¿cierto? Uno se queda en el nombre, igual que mi amigo, me dicen que le mande saludos, puedo nombrarlo así que en el sábado, la Biel, los Panchos, para que después no me digan, ¿cierto? A mi tu amigo hijo, de... Sí, es el final. ¿Cierto? A los compañeros de Río Las Minas, que ahí con Guido jugamos, ¿cierto? A la gente del futbolito senior, que tanto extrañamos esta maldita pandemia que nos tiene encerrados, pero ya llegará el tiempo donde podamos ir de nuevo los fines de semana hasta a disfrutar un poco de este cuento del fútbol. Tienes que mandar un saludo al Heidi González. Al Heidi González. Sí. Esta foto faltó subirla. No. Pero puedes contarla, Jorge Petaco, si este programa. Mira, otro tremenda gran persona, un tremendo jugador también, que yo lo estimo mucho, el Pato Pinto, Patricio Pinto Alvarado. Saludo a los tres, Petaquito, una tremenda persona y una linda historia deportiva. O sea, también se hace presente el Pato Pinto a esta hora de la noche, ¿eh? El Patito, sí, po. Igual fuimos compañeros ahí en el Socor. Igual pasó, igual vistió la Socolina. Gran persona el Patito. Así es. También vamos a tener la oportunidad de conversar con el Pato Pinto más adelante en este programa. Hay mucha gente por entrevistar, o sea, acá, o por conversar. Yo creo que de repente se hace poco, de repente un solo invitado, porque uno puede tener a lo mejor dos o tres invitados ahí perfectamente, porque porque el Petaco decía, oye, mi generación es esta, ¿cachai? Hay una generación, digamos, que marca. Yo, como yo te decía el otro día, el mismo Porvenir, el equipo de Tierra del Fuego, igual hay jugadores que participaron desde acá, fueron a jugar a Tierra del Fuego. Este equipo Firroy que tú mostrabas recién la foto, oye, era un tremendo equipo, ¿eh? Jugaba al final Toby Sandoval, estaba el Ángel Ramonde, habían jugadores bastante, salieron campeones. Mira, Petaquito, ¿no? Tío, equipo, sí, salimos campeones, y sin desmerecer, yo siempre digo, sin desmerecer, porque cuando estuve en el barrio sur, sin desmerecer, me decían, ¿por qué Punta Arenas está un peldaño más arriba que la asociación de 18 y de Barrio Sur? Yo lo personal, porque estuve, la cercanía fue con Punta Arenas, pero cómo se trabajaba, la doctrina que teníamos nosotros, que tú mismo la viviste, que yo siempre la encontré diferente, vuelvo a recalcar, sin desmerecer al barrio, a la 18, que tú igual estuviste ahí, fuiste campeón con esa selección, un equipazo. Pero ese equipo que tú saliste campeón, Guido, es porque igual trabajaron. Sí, el objetivo para lograr las cosas, hay que trabajarlas. Ese es el secreto, para mí el secreto para llegar a un éxito es el trabajo. Entonces Punta Arenas siempre tuvo eso, y la mayoría de los equipos tienen esa doctrina, como se dice, para conseguir los objetivos. Claro, eso marcaba la diferencia. Oye, pero muy buen equipo ese, estaba Carlitos Naranjo, igual veía en el arco ahí. No, hicieron buen equipo ahí, claro. Oye, Jorge, ¿qué taco? Todos con 35 años. Jorge, bueno, tú alcanzaste a jugar con grandes jugadores, pero ¿qué te pareció jugar al lado de Ángel Bamonde? Porque se hacía tan fácil para un delantero, un goleador, que un buen mediocampista. Bueno, jugaste con Guido, que es otro tremendo jugador. Yo siempre digo que el delantero es el que le marca la posición al mediocampista, ¿eh? Con Ángel me imagino que se hizo bastante fácil jugar, ¿eh? Es que, mira, cuando uno juega y teniendo jugadores de buena calidad al lado, se te hace más fácil. Se te hace mucho más fácil. Eso dentro de la cancha es... A ver, es como... No sé, pues cuando yo juego al lado de Nelson de Camello, a mí se me hace fácil porque Camello lo hace, el fútbol lo hace simple. Y uno dentro de la cancha, lo que menos es que tiene que hacer complicarla a él. Igual que a Guido, cuando jugamos con Guido, daba un gusto jugar. O sea, si empiezo a nombrar nombres, quedo corto, porque jugué con una cantidad de jugadores buenísimo que no, si empiezo a dar nombres, como te digo, voy a quedar corto. Entonces los meto todos en el saco y ya saben quiénes son, y es un orgullo. O sea, a mí se me hacía fácil, la verdad, teniendo esa calidad de jugadores, se hace fácil, se hace más fácil jugar. Oye, Petaquito, estamos conversando esta hora de la noche con Jorge Petaco Yarzún, una tremenda persona,
nadie me lo va a contar, yo lo conozco hace rato, pero me demostró ahora en este último Nacional de Fútbol una tremenda persona. Venía en el avión Jorge Betaco y Arzún, llegando del norte, cuando lo llamé, conversamos, le conté una situación que me estaba pasando y él se bajó del avión y dormí un par de horas y me vino a buscar a mi casa para que vayamos a ver lo que estaba pasando con la situación, en la cual me entregó todo su conocimiento en lo que yo necesitaba hacer en aquel entonces. Yo te iba a preguntar, Petaco, tú, bueno, te dimos la oportunidad y de comentar este campeonato nacional. Me imagino que fue para ti, más que dicho, estar en un Nacional de Fútbol acá en Punta Arenas, donde comentaste, integraste las transmisiones del Mundo Deportivo. ¿Te recuerdas esos momentos, Petaco? Sí, la verdad que cuando para mí era algo nuevo, no se me hizo tan, igual es difícil, pero la calidad de personas que habían al lado es para sacarle el sombrero. Y uno con el tiempo quizás va a ir agarrando el ritmo, pero como se te hace más fácil porque uno vivió esto, uno estuvo en las canchas, entonces se le hace más fácil un poquito el comentario. ¿En qué te complica de repente los nombres? Porque uno no conoce los nombres de los chicos de ahora, pero en cuanto a lo que es juego, a uno se le puede facilitar un poco las cosas. Bueno, excelente. Bueno, en eso, bueno, nos tocó participar ahí con nuestro gran amigo, el Walter Fauria, ¿te acuerdas del Walter? Bueno, del profe, oye, creo que fue un Nacional espectacular, aparte, o sea, por el equipo que hicimos, digamos, en Soberanía, ahí con Héctor, ¿cierto? Que tuvo, digamos, estaba nervioso todo el día haciendo, porque había que cambiarse de repente, había que cambiarse de cancha, hay que de una cancha a otra, había que coordinar ahí, porque se transmitieron los 32 partidos, entonces igual era harta pega. Así que, pero creo que funcionamos, salió todo muy bien, gracias a que había una buena coordinación, estaban dados los partidos, quién eran los que relataban, habían hoy tres relatores espectaculares, estaba, no sé, o sea, de verdad, y los comentaristas, igual, estuvo Petaquito, estuvo, ¿cómo se llama también el hermano Mole? Pitito, ¿cierto? Que, o sea, igual hicimos uno, creo que no lo hicimos súper bien, la gente igual nos apoyó un montón, así que nada, pues, en este tema, yo te preguntaba antes por el tema de la edición técnica, hoy día el hecho, a mí me encanta el fútbol, hoy día el hecho de poder participar, hacer, digamos, estar acá conversando de fútbol, porque es bonito hablar de fútbol, hoy yo voy a ver los saludos de, no sé, hemos conversado con un montón de gente acá, ¿cierto? Y la verdad, las cosas que te nutre, porque el fútbol es algo bonito, algo distinto, entonces, que nos une, en el fondo, genera amistad, generan un montón de cosas, ¿cierto? Que a la larga es lo que te queda. Hoy día nosotros ya dejamos de jugar, entonces, pero seguimos vinculados porque nos gusta. Hoy día yo veo al Héctor Caileo, al chico Caileo, que sigue las selecciones de no solamente de Punta Arenas, o va con las selecciones de los cabros chicos, hace el esfuerzo, oye, ha ido con el tema de COSAR cuando vio los regionales, ha estado también con todo lo que ha estado metido en este tema un montón de años, y esto de alguna manera enriquece, yo creo que enriquece lo que tú dijiste, Petaquito, o sea, nosotros nos vamos formando de a poco, o sea, nadie parte de un día para otro, digamos, sabiendo todo, pero sí son las actitudes, de repente a lo mejor de ser un poquito cargante y ir mejorando, porque hoy día uno tiene que ir mejorando en forma paulatina. Ya ir mejorando, ir a lo mejor, como dices tú, aprendiendo aprendiendo de todo, porque hoy día para transmitir un partido, yo me llevo mi libretita, ya al principio, claro, igual me costaba, pero hoy día yo me llevo mi libretita y hago todo mi ejercicio ahí para que pongo los datos de los jugadores, cómo forman, y voy viendo, digamos, cómo funciona cada entrenador, cómo plantea el equipo, entonces hay cosas que te lo van, digamos, te lo va dando el tiempo nomás. Pero es bonito, yo coincido plenamente contigo de que el fútbol de alguna manera te enriquece, o sea, te deja cosas muy lindas. Yo hoy día veo los saludos que te envían y no es porque, o sea, es porque eres un súper buen gallo, una buena persona, un buen jugador. Y nada, o sea, yo pienso eso y creo que todo el mundo lo piensa igual, así que nada, felicitarte por eso, Petaquito, yo creo que está ahí. Hoy día es un reconocimiento a lo que tú hiciste
en un tiempo X, ¿cierto? Y va a quedar ahí el petaco y Arzún, ¿cierto? Y, de la persona que la, de la persona que fue, digamos, que, o que es. Mira, sí, como dices tú, Guido, yo, igual, yo creo que uno pasa, como la institución se queda, uno pasa, ¿cierto? Yo siempre, una vez lo dije en un programa, los clubes deberían a los chicos, a los niños, a los que se han identificado con los clubes, contar de los referentes. O sea, quién pasó por esa institución, por qué pasó, pero es por un tema de conocimiento, porque hay muchos chicos que llegan y no tienen ni idea de quién pasó, de repente le faltan el mismo respeto a mí me pasó una vez con el Pollo Viejo, que estamos en X lado, en Fierro, me parece, y unos cabros le estaban faltando el respeto y yo salté y le dije, oye, ¿tú viste jugar a Pollo? ¿No? O sea, yo le dije, no le llegué ni a los toperoles. Entonces, la verdad es que me calenté porque es una tremenda falta de respeto, pero también no es culpa de ellos, es porque le informan mal o no le informan quién pasó por esa institución, que también vistió una camiseta y también siendo un tremendo jugadorazo. Son como ese tipo de anécdotas malas que me ha quedado a mí que la comento por un tema que yo siempre he dicho, las instituciones deberían, como en el colegio, pues, no decirle uno por uno, pero sí, mira, hay que tener ojo con por qué esta persona obtuvo, pasó por acá, dejó bonitos recuerdos y hay que respetarlo. Oye, Jorge, completamente de acuerdo. Sí, palabra sabia de Jorge Petaco, y Asun tiene toda la razón, Guido, perdón, de que las directivas que asuman cargo de los clubes deportivos, especialmente lo que estamos hablando en este momento, el fútbol, dar a conocer de quién fueron los jugadores, porque en verdad hace falta el respeto muchas veces de con letra mayúscula, el fútbol en general, el deporte en general. Yo también soy bastante cuidado, también pasa con nosotros la parte deportiva, lo que hacemos en la parte. Yo siempre he dicho de que es verdad, tiene razón tanto Guido como Jorge Petaco, de que se le hace más fácil a ustedes comentar un partido de fútbol porque ustedes fueron jugadores, pues saben cómo se pararon en la cancha, cuáles fueron las instrucciones que le da su director técnico, y lo que siempre se lo he dicho, lo único que uno le enseña a ustedes, a los futbolistas, especialmente cuando comentan un partido de fútbol, es encender y apagar un micrófono. Yo lo que le digo a Guido, yo tengo que encender y apagar el micrófono, lo único que te puedo enseñar, porque de ahí los comentarios se van solos. Como dice Guido, poco a poco uno va agarrando el vuelo y está para eso, o sea, uno está para eso. Mira, sabe que Osvaldo Yarzo, presidente de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas, de la Regional de Fútbol, acaba de subir un comunicado, dice, a contar del 21 de septiembre comenzará el curso online de árbitros y técnicos dictado por profesionales del INAF. Apoyado económicamente por el Instituto Nacional del Deporte, se planteará realizar el curso en el nivel 1 y 2, con certificación oficial. Los interesados para el curso de técnicos podrán inscribirse a través de sus clubes hacia sus asociaciones. Este presentará el listado a ANFA Magallanes. En el caso de los árbitros, estos podrán inscribirse directamente con su organismo regional. No obstante, los que pertenezcan a otras organizaciones, directamente con ANFA Magallanes. Los cursos están abiertos a todos los interesados, no siendo requisito esta asociación o algún tipo de club o organizaciones. Cualquier duda o consulta podrán hacerlo a través del mismo medio o bien al celular 77729731. O sea, a partir del 21 de septiembre comienza los cursos que había dicho Osvaldo Yarzo, dictado por la INAF. Tanto ahí hay un curso por Jorge Petaco y Asun, para que usted quiera ser director técnico, como lo quiere decir, va a tener un curso totalmente gratuito, o sea, financiado por el Instituto Nacional del Deporte. Así que si quiere participar, se tiene que inscribir, no, pues Jorge Petaco. Si quiere ser árbitro, también lo puede ser. ¿Eh? Oye, Jorge Petaco, Guido, te llegó un mensaje, parece a ti, Guido, de Luisito Alvarado, que le pedía, le hacía una petición a Jorge Petaco. ¿Eh? ¿Alguna anécdota, seguramente? Sí, bueno, decía que Jorge Petaco estuvo en la gira que hicieron a Concona, con la serie inferior del Zócalo, y que cuente cómo le quedó la cara a Jorge Alvarado. Sí.
El Califón. En Concón. Cuéntela, no, sí. Porque ya lo... Ahora se puede contar como talla, ¿no? No, le explotó un Califón. Esa fue muy buena. Nos reímos, con, no, no paramos de reír con esa talla. Petaquito, ¿cuándo terminaste de jugar? ¿Jugaste cuántos años en Fitzroy? Jugué 2 años. 2 años en Fitzroy. Jugué, ya. Mira, a ver, mi etapa fue, en la Biel jugué toda la parte infantil, ahí jugué cuando subimos a primera, y de ahí me fui al Chile, que estuve 3 años, y de ahí jugué, en el Sokol jugué 13 años en el Sokol. Y de ahí en Fitzroy jugué 2 años. 2 años, ya. Ahí termina la carrera deportiva de Petaquito y Arzun. ¿La idea te había ido a la 18? Sí, pero ahí no alcancé a jugar. Creo que jugué un partido por Camilo. Ya. Camilo Enrique. Oye, ¿y de ahí estuviste como técnico con el Ramón Abello, como contaste de nada? Sí. Oye, Jorge Petaco, están llegando saludos para tus amigos de la Gobernador Biel. Piden que cuente la talla con el Pedro Heide González. Dice que lo piden, ¿eh? Lo pide tu amigo Marquito Gómez, no, si no me equivoco, el Negrito Reyes. Dice, hay mucha gente que lo está pidiendo, que cuente la talla, ¿no? Si aquí no se censura nadie, Jorge Petaco. No fue ninguna talla, si lo que pasa es que estábamos conversando nomás con el Heidi, yo le estaba haciendo un par de preguntas prácticamente y lo estaba interrogando. En un asado. Cuéntela nuevo, cuéntela. ¿Ah? Cuéntela. No, estábamos conversando. No, si ahí hay una foto, después te lo voy a enviar, Víctor. Ahí te la envío. Está muy buena. Hay una puntita. Oiga, Jorge Petaco. Lo he escuchado y he ido analizando rápidamente así algunas cosas, algunos conceptos. Tú decías de que tuviste la oportunidad también de irte a probar suerte al norte cuando tenías 16, 17 años, en la cual por razones familiares, en la cual te entiendo plenamente, no quisiste dejar en ese momento a tu señora madre, pero como es la vida da revancha. Yo siempre digo que la vida da revancha de una u otra forma. Y un día tenía un hijo, Dylan, y en la cual te felicito porque es un tremendo jugador y yo creo que tú les has enseñado muchos conceptos, le has enseñado muchos valores porque se nota que es una tremenda persona, una persona que está siguiendo el camino tuyo, una persona sencilla, humilde. Y lo vi jugando en la Liga Popular donde fuimos a transmitir, donde una guerra de goles, una tarde helada de invierno. Yo no sabía que era tu hijo, pero dos pelotas que tomó, lo mismo que el otro caso del chico Rebolleo que es gendarme. Lo vi la primera vez y el comentario, estamos con Luis Alberto Zúñiga transmitiendo, y yo dije, estos jugadores no son de acá de Punta Arenas. Dylan Oyarzún, jugando por el equipo rival, y el chico Rebolleo, por la forma de pararse, cómo jugar, yo dije, estos jugadores no son de Punta Arenas. En la cual, si no me equivoco, Dylan hizo esa noche hizo 4 goles, el otro amigo también hizo 4 goles, pero fue una guerra de goles al final, penales. No se sabía quién iba a ganar. Dylan fue reconocido uno de los mejores jugadores de ese campeonato y el chico Rebolleo también. Arroyo, me corrigen. Arroyo, que hoy día juega por Camilo Enrique. Y no me equivoqué. Y después tú llegaste y dije, yo se me cayó, estoy escuchando las canciones, Dylan es mi hijo. Y hoy día tengo entendido que Dylan tiene la oportunidad de estar en Huachipato, tiene la oportunidad de estar allá, pero por esta cosa de la pandemia se tuvo que volver, pero Fito Rogel lo quiso llamar a esta selección adulta, pero él ya se había ido al norte. Me imagino que más que contento, y como te digo, las revanchas deportivas y en la vida suceden, porque hoy día tú lo apoyas incondicionalmente para que Dylan cumpla su sueño, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que como todo padre, uno tiene que apoyar a los hijos, ¿cierto? Yo tuve la suerte de que el Dylan juega la pelota, entonces para mí se me hace más fácil en el sentido porque es algo que a mí me apasiona. ¿En qué lo aconsejo? Lo mismo.
que aproveche las oportunidades donde están, que todos no las tienen, que eso es lo que va a tener allá a los mismos chicos que conozco, que hay muchos niños de esa edad que están allá. Les digo que aprovechen esa oportunidad porque eso acá no lo van a tener. Esas cosas acá no lo van a tener, lamentablemente. Y que lleguen hasta donde les dé. Ojalá fueran futbolistas profesionales, pero ese ya es un tema totalmente de ellos. Está un factor suerte. Hay un montón de cosas. Tú sabes que para ser futbolista profesional es una pega muy, muy sacrificada. Hay que ser muy fuerte. Yo creo que para mí en lo personal es un 20% de la mayoría, pero no es por un tema de calidad, sino que por un tema de... yo creo que hay que ser muy fuerte de cabeza. Como te digo, es una pega tan ingrata que el que cruza, el que da la vuelta larga, obviamente pueda tener su fruto. Pero por el momento tiene que aprovecharlo y aprovechar al máximo. Así como le digo, tienes que aprovechar dónde estás. Siempre con humildad, el Dylan... No, nunca hemos tenido un encontrón. Siempre de fútbol hablamos poco. La verdad que, porque él entiende el fútbol, yo creo que hasta mejor que yo de repente. Pero yo lo único que como papá lo puedo aconsejar es que tiene que tratar de hacer las cosas bien. Que ese es el secreto, como toda cosa. Si es lo que decían antes, para lograr el éxito hay que trabajar. Y ahí ya depende de él. Yo creo que está en una etapa no complicada, al contrario, ahora, bueno, lamentablemente la pandemia va a ser parejo para todos, así que cuando se integre, si Dios quiere, tiene que integrarse con toda la fuerza y con todas las ganas, y ahí veremos qué pasa en el camino. Ojalá para mí, ojalá para no solamente para el Dylan, sino que para todos los muchachos que están allá en el norte, tuvieran por lo menos... llegaran a ser futbolista profesional, sería bonito para esta región, para Punta Arenas, que Punta Arenas está careciendo, tiene el orgullo de tener un montón de niños con altas calidades en el norte, requieren mucho el chico de Punta Arenas, sí. Entonces por esa parte yo me encuentro bien tranquilo. Oiga, Jorge, y plenamente con lo que voy a decir, yo me recuerdo cuando comenzamos en esta cosa de lo que es la comunicación, el deporte, la transmisión deportiva, una de las primeras giras que hice ya hace un año atrás, no existía lo que es ahora la tecnología, el celular, el teléfono, y me recuerdo que viajamos, no era el nombre del club deportivo ni de la asociación, pero sí de tantas viajé, y íbamos en el avión, escala en Puerto Montt, día lluvioso, y yo dije, si me bajo acá me queda media hora ir a mi tierra a los muermos, pero no se podía. Viajamos a Santiago y se bajó del avión, y los jugadores que iban a jugar ese campeonato, lo primero que hicieron desesperadamente fueron a los teléfonos con moneda a llamar a la familia. Imagínate, 3 horas en avión, y yo lo empecé a analizar y ya empecé a conversar con muchos jugadores y ya echan de menos a la familia. O sea, se subieron al avión, llegaron a Santiago y algunos que ya lo echaban de menos, a la señora, al hijo, a la mamá, a la abuelita, y estuvimos 15 días. Y yo me recuerdo que en aquel entonces había salido el celular, uno de los primeros celulares, me acuerdo, yo tenía uno grandote, Juanito Soto, también tenía otros, y había jugadores que prácticamente todos los días, y yo conversaba con algunos jugadores y me decían que echaban de menos a la familia, que no estaban acostumbrados. Yo le decía, llevamos 2-3 días, y ellos me decían, ¿y tú por qué estás tan acostumbrado a estar fuera de la familia? Lo que pasa es que yo también echaba de menos, pero eran otras circunstancias. O sea, tuve la suerte de salir, no suerte entre comillas, salir muy temprano de mi casa, dejar mi familia a un lado, pero también, y aprendí y me di cuenta que el jugador magallánico era muy blando de la cabeza, en el sentido de que echaba de menos a la familia, extrañaba, estando un par de días, o sea, había un campeonato corto que ya lo echaban de menos, se desesperaban, se deprimían, de repente se amurraban por cualquier cosa, y le afectaba al equipo. O sea, yo lo analicé y hasta el día a día, y ahora ya con el tiempo la tecnología ha cambiado, pero eso yo creo que le faltó a muchos jugadores que podrían haber estado en el fútbol profesional acá en Miami, porque aquí hay potencia, hay jugadores muy ricos
que yo he visto jugadores que prácticamente no tienen nada que envidiarle. Yo me recuerdo siempre a don Juanito Soto, que paz descanse, cuando una vez me dijo, Tangol no tiene nada que envidiarle a Romario, al brasileño, dijo. Me lo dijo así, me dijo, no tiene nada que envidiarle el otro porque es brasileño y este porque es magallánico. Porque dijo, si hubiese dicho argentino o brasileño, Tangol estaba jugando, dijo, en el equipo más caro del mundo. Entonces, a eso yo creo que tú vas, que el jugador tiene que ser tan inteligente mentalmente, tan positivamente, pensar cosas positivas, porque el jugador magallánico, hasta hoy día yo creo, no solamente el jugador, sino que todo primero afuera, le cuesta mucho, mucho estar solo fuera de la casa. Esa es mi opinión bien personal. O sea, Guido también salió bien temprano en su casa y también ha viajado y viajó, y yo creo que Guido también le tocó ir con muchos chiquillos, compañeros magallánicos, que le afectaba salir un par de días fuera de la ciudad. No sé si estoy equivocado, Guido. No, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que igual la familia acá son distintas, acá la gente es como más granada, en el norte la gente es como más fría. Entonces nosotros, el gallo que va de acá, ¿cierto?, el chico que va de acá, le cuesta enganchar allá, porque no es tomado tan en cuenta, por ahí no tiene, digamos, la suerte de encontrar, digamos, chicos que sean como son los de acá. O sea, acá la vida es distinta acá, y creo que eso es lo que se extraña acá. Nosotros somos de no sé, pues de juntarnos mucho, de tener estos famosos asados los fines de semana y hacer una vida familiar totalmente distinta, y eso yo creo que se extraña mucho. Claramente estamos lejos también, o sea, no es difícil, es difícil de repente decir, ¿sabes qué? Oye, no, voy a tomar un avión, hay que tomarse un avión para ir a Punta Arenas. El gallo que está allá, no sé, porque vive cerca, no tiene problema. Pero sí es complicado. Yo siento que para un chico que, si tú no lo que decía Rodrigo Latorre, o sea, él se fue con 20, con 18, 19 años, él no hizo la cadete. Entonces hay cosas que son distintas, no sé, el lo que le pasó, no sé, no sabemos cómo el Mauricio Ar, o cómo se llama, o el Pedro Guajardo, o el mismo Mario Galindo, ¿cierto? Cómo ellos enfrentaron la situación, porque hoy día sabemos lo de Rodrigo Latorre, que él justo llegó a un equipo de viejos que le ayudaron, ¿cierto? Y eso a él, él le engranó bien ahí. Pero si no hubiera sido así, él decía, oye, estaba 3 días, no sé, y estaba asustadísimo, y ya no, y como que igual le dieron ganas de volverse. Entonces, bueno, yo no sé si Dylan está harto rato ya en Huachipato, Petaco. Sí, bueno, el Dylan, bueno, está prácticamente hasta este año, pero sí, el Dylan, bueno, está en una casa de unos tíos de mi pareja. Entonces está, por esa parte está tranquilo, bien, está cómodo. Entonces, ese, lo que dices tú, él se siente como en casa. Entonces, él lo que tiene que hacer es entrenar nomás, entrenar y dedicarse a eso. Pero bueno, él me dice que está contento, que sí, que va a dar hasta todo lo posible para llegar arriba. Pero ahí, como te decía, ya depende de él. Él ya tiene que aprovechar nomás las oportunidades, aprender de esto. Si tiene que quedarse todo entrenando. Todo le va a servir. Tiene que quedarse entrenando después que termine el entrenamiento, hay que quedarse entrenando. Eso es el secreto, gustarle, digamos, el fútbol realmente. O sea, los gallos, el Alexis Sánchez cuenta muchas veces de que cómo él lo hacía. O sea, el gallo se quedaba después, seguía pateando, después terminaba, no terminaba nunca de jugar, y entrenaba y aprendía a patear, a pegarle la pelota, y un montón de cosas que de repente hay que ir entrenando. No quedarse solamente, los chicos se quedan con el puro entrenamiento de repente, y uno tiene que ir mejorando cosas, digamos, de falencias que tiene, digamos, de uno mismo. Así que ojalá que le vaya bien. O sea, yo creo que Dylan, yo la verdad, las cosas que yo lo vi con los chiquititos, así que yo no participé en las transmisiones que hizo el Héctor ahí en el ¿cómo se llama?, en la Santo Mardones, sino claramente me imagino que ha sido un partidazo eso, porque ahí esos partidos realmente eran buenísimos. Pero sí, o sea, sí, el Dylan igual es de buena estatura, me imagino, porque ya cuando yo lo conocí ya era grandecito. Sí. No, tiene un físico muy muy privilegiado el Dylan, ¿eh?
tiene un físico muy privilegiado. Y ese partido, me recuerdo que durante los 90 minutos empataron 5-5, igual terminaron empatando y los penales fue todo un misterio, hasta el último penal, pues, o sea, y había mucha gente, ¿eh? Yo recuerdo y conversé con el amigo Arroyo, gendarme de profesión, y él me decía de que él también había hecho todas las inferiores en Lota Schwager, en la U de Concepción, y prefirió con los 17 años, siempre le llamó la atención la carrera de gendarme, que se metió a gendarmería y se vino trasladado a Punta Arenas, tiene, el amigo Arroyo tiene 23 años. La última vez lo vi, fue la última transmisión que hicimos este año en el regional Camilo Enrique con Esmeralda Natales, donde iba ganando Esmeralda 3-0, y ahí apareció el amigo Arroyo siendo de las suyas también con otro jugador, no me acuerdo, Kush, de Camilo Enrique, que eran, pero eran extraordinarios en los jugadores. Oiga, yo le voy a comentar respecto a la situación que estamos conversando de la fuerza mental que uno que tiene que tener los jugadores. Escuché a Arturo Vidal, la última entrevista que le hizo un amigo también de la misma de trabajo que estamos haciendo, así un mexicano, donde le preguntaba la fuerza mental que tenía Arturo Vidal. Y Arturo decía de que él también echaba de menos a sus amigos de la población, de muchas cosas. Pero él siempre se acordaba de su señora madre. Siempre, siempre. Porque él decía de que ellos quedaron, cuando él era un niño, eran cinco o seis hermanos, y su mamá prácticamente tenía que limpiar 10 casas para llevarle el plato de comida todas las tardes. Y él decía, ¿de dónde saca tanta fuerza mi mamá? Y él llegó a ser lo que es porque tiene carácter y porque él lo ha hecho pensando tanto para sacarlo adelante él. Entonces, uno siempre, yo creo que uno se tiene que fijar una figura para luchar por las cosas que quiere en la vida. Yo siempre digo lo mismo, pienso, he pensado, pensé siempre toda mi vida de que no podía volverme, a pesar de que también echaba de menos, pero no me podía volver porque uno tiene la mentalidad de a lo mejor así decir, a lo mejor lo van a querer un mes, 2 meses en la casa y después ya uno ya es mayor de edad y tiene que comenzar a vivir otra vida. Entonces siempre me he pensado de que tenía que salir adelante de una otra forma y escuché atentamente a Arturo Vidal esa frase donde tiene toda la razón de que uno tiene que figurarse, hacerse una figura, ¿por qué luchar? ¿Por qué son las cosas? ¿Para qué salir adelante? Y eso ayuda a uno a madurar y a enfrentar la vida día a día, porque ya uno ha formado una vida, tiene una familia y tiene un hogar en el cual ya no puede darse el tiempo de decir quiero volverme ahora. O sea, y hablando de Dylan, yo vuelvo a decir, Petaco tiene un hijo que yo por lo menos vuelvo a decir, sin saber de qué era hijo de Jorge Petaco y Arzún, me llamó mucho la atención porque tenía físico, tenía condición, y cuando llega Petaco, yo orgulloso a saludarlo, nos dice, estaba escuchando la transmisión, Caileito, como me dice Petaco siempre me dice Caileito, estoy escuchando la transmisión y Dylan es mi hijo. Oye, ¿qué edad tiene el Dylan? 17. Tiene todas las condiciones y Petaco tiene un hijo, pero tiene que empezar a conseguir maletines Petaco para representar al hijo bien, ¿eh? Lo que pasa es que yo siento que los clubes también hacen un trabajo muy, muy fome en el norte, pues si tienen gente que va de Punta Arenas, que va de Puerto Montt, no sé, de cualquier parte de Chile, que lejos, digamos, de sus casas, oye, los gallos deben hacer ahí, deben apadrinar ahí, deben hacer algo distinto, pues eso de repente hace que los chicos extrañen, pues si son cabros, pues. Aparte que hoy día los papás somos distintos, ya nosotros somos mucho más aclanados con los cabros como eran antes. Antes nosotros no, o sea, nos querían nuestros papás, pero igual nos retaban, igual nos pegaban, nos daban ahí, o sea, no, era totalmente diferente, había que entender, po. Entonces era distinto, había uno de estos siempre colgando la puerta. Hoy día tú a los cabros es que se crecen distintos, totalmente, completamente distintos, entonces necesitan cariño los cabros. Entonces hoy día eso siento que los clubes, o sea, si no es como dice Héctor, si no tenéis la fuerza mental, son ahí, no tenéis la, estos chicos que se crecieron, el Vidal, el Alexis Sánchez, que la mamá de Alexis hacía lo mismo que dice el Héctor, o sea, estos chicos se crecieron de una manera, o sea, realmente sufrieron, pues entonces, claro, ellos ven que la posibilidad que tienen hoy día ellos
con el tema de la pelota, ¿cierto? La toman y la llevan y salen adelante. Yo, delante estábamos hablando con, me acuerdo con quién, y hablamos de porque estaba justamente Claudio Bravo hoy día con el jugado, hoy día jugó un amistoso, ¿cierto? Que está con el equipo de Pellegrini. O sea, claro, estos gallos hicieron una tremenda carrera. O sea, si tú analizas estos jugadores, el Claudio Bravo, el Alexis Sánchez, el Vidal, el Pitbull, y podéis nombrar un montón de jugadores que hicieron una tremenda carrera futbolística. O sea, esta selección de jugadores, ¿cierto? Que ganaron estas dos copas, ¿cierto? Yo siento que los chicos, o sea, no podían mirar, digamos, cómo se logró esto. O sea, estos chicos lograron porque trabajaron un montón y se dieron, pero con realmente quisieron llegar a donde están. O sea, no hay otra explicación, no hay. Seguramente tuvieron igual buenos entrenadores en la parte, digamos, cuando fueron cabros chicos, no sé. Alguien como lo hablamos de antes, Petaco decía, oye, alguien recogió a estos chicos y los inculcó, los ordenó, les enseñó. Entonces hay cosas que ahí se hicieron que hoy día a lo mejor hoy día cuesta digamos. Yo tengo una opinión acá, sobre todo en mi región, que quiero harto a mi región. Porque aquí yo siempre he dicho que Punta Arenas, o sea, tiene una calidad de jugadores, tiene hartos jugadores, siempre va a tener hartos jugadores. En la misma promoción del Dina, ¿cierto? De esa generación, creo que andan como 10 afuera de la edad del Dina, que están repartidos entre Everton, Huachipato, Curicó, Coquimbo. Imagínate si llegan todos esos que son de la misma edad, ¿qué selección va a tener Punta Arenas? Pero yo siempre insisto que Punta Arenas acá podría hacerse un trabajo personalizado, armar un cuerpo técnico como la gente, que el Estado le pague un cuerpo y que se haga algo profesional y que porte jugadores. Porque aquí claro, con 2 horas, siempre he dicho, con 2 horas no se hace, se trabaja poco y nada. Aquí se trabajara como en el norte, no tengas duda que la diferencia iba a ser... No iba a haber diferencia. Oye, Petaco, Guido me mandaron un mensaje, acá me dejaron un mensajito, ¿eh? Tu buen amigo Andrés, nuestro técnico en sonido acá, nuestro productor, dice el tío Guido, parece que celebró harto el cumpleaños porque ya no se acuerda con quién conversó, ¿eh? Eso me da el recado Andrés y Guido, ¿eh? Porque usted no se acuerda con quién habló, ¿eh? Aquí dice Andrés no. Eso. Dice lo que me espera llegar a 53. No, hablamos con mi hermano adelante. Hablamos del tema justamente del fútbol. Te mandó saludos el Claudio en todo caso. Gracias, Héctor Caileo, que está justo mirando el programa igual. Ya, un abrazo a don Claudio, ahí lo vamos a entrevistar, don Claudio, otro jugador tremendo, otra tremenda persona. Oiga, hablando respecto a eso, de lo que dice Petaco, de que leí un artículo, en la cual lo tenemos aquí en la plaza, en la página de Mundo Deportivo Soberanía, para que lo busque Petaco, Guido también, donde sale el director técnico de la selección chilena, el profe Rueda, que él dice, hace verle que él le gustaría salir a provincia a buscar jugadores, ver jugadores, para motivarlo y llegar a ser jugadores. Él tiene la intención esa, de buscar jugadores y llegar a provincia, como lo hizo, tengo entendido, en Brasil, hizo ese trabajo cuando estuvo dirigiendo al Flamengo, ¿quién fue? Salió a buscar jugadores a provincia y darle la oportunidad, porque él dice que hay chiquillos jóvenes que tienen condiciones, pero no se les da la oportunidad en capital. Y Guido tiene toda la razón, donde dice que a veces los equipos grandes chilenos del fútbol profesional son muy egoístas, muy mezquinos. Yo me recuerdo cuando estuvimos en el Nacional de Arica Sub-15, donde Punta Arenas salió campeón de Chile, en el mismo hotel Sotomayor, donde estuve ahí muy cerquita al cerro, el Morro de Arica. Estaba el amigo Muñoz, que es supuestamente veedor de Colo-Colo, que descubrió grandes jugadores de fútbol. Y habían otros representantes de otros clubes de fútbol profesional chileno. Y él estaba hablando ahí, y le mencionaba, y él preguntaba qué regiones andaba. Y él desnoctó, prácticamente ofendió a la región de Magallanes, al fútbol magallánico, y en la cual yo lo encaré, lo enfrenté.
Y le pregunté si conocía a Punta Arenas, si sabía si acá en Punta Arenas había futbolistas. Me dijo, no, dijo, si vinieron, vienen a puro pasear, dijo, porque Punta Arenas no tiene jugadores en el fútbol profesional. Yo dije, no tenemos fútbol profesional y no hay jugadores a lo mejor profesionalmente jugando. Pero sí, yo le dije, todos los chicos prefieren estudiar. ¿Era de Colo-Colo? Profesional en la vida. ¿Me escucha o no? ¿Sí era de Colo-Colo? Entonces, sí, de Colo-Colo. Entonces lo que pasa es que él, y yo hablé con el amigo, andaba Víctor Dobson y andaba Krause, el alemán Krause, y Punta Arenas fue campeón de Chile en esa categoría. Salió campeón de Chile y Krause no me puede dejar de mentiroso, ni mucho Víctor. Me dieron la oportunidad de conversar con los jugadores porque ellos estaban contentos, Krause con Dobson, de que yo haya llegado a transmitir ese campeonato nacional. Y yo hablé con los jugadores, con los chiquitos, y le hice ver de que ellos van a un nacional de fútbol, en primer lugar, representan una región, a una ciudad y a una comunidad deportiva. Y que van a andar muchos de estos tipos buscando, ofreciéndole la posibilidad de irse a probar al fútbol profesional. Pero que ellos se concentren 100% durante el nacional a jugar el campeonato nacional. Cuando tengan la oportunidad, cuando termine el nacional, recién ahí. Y si tienen, si se acerca alguna de esas personas, que le digan, nosotros no podemos hablar, pero sí ustedes pueden hablar con nuestros profes que andan acá con nosotros. Y lo tomó Klaus y Punta Arenas fue campeón de Chile. Y esta persona fue el primero que fue a hablar con varios jugadores de Punta Arenas. Y yo se lo hice adelante de los jugadores y adelante del director técnico, de que digan lo mismo que había dicho en el hotel. Que había dicho lo mismo que había dicho en el hotel, de que los jugadores de Punta Arenas iban a pasear prácticamente los nacionales de fútbol. Y Punta Arenas fue campeón de Chile. Y me quedé con esa sensación de que es verdad, de que los equipos de las Chile, de Colo-Colo, y a los jugadores de provincia, especialmente al jugador magallánico, le sacan. Y yo sé, y por ahí alguien me comentaba, de que estas personas ganan una buena comisión de llevar jugadores a prueba, de niños chicos. O sea, el club le paga por llevar, por ejemplo, van 10 jugadores de Punta Arenas, le paga por los 10 jugadores. Entonces lo que pasa es que ellos ganan su sueldo así. O sea, y ahora tengo entendido que el amigo está cesante por la situación que estamos viviendo en el país, porque la serie inferior en ninguna parte está trabajando. O sea es doloroso, pero tenía razón con el tema de ir a buscar gente, digamos, jugadores a provincias. ¿Por qué pasa que hoy día Colo Colo, la U, la Católica, todos estos equipos que son grandes, o sea, los chicos se van a probar allá, pues, se van a probar? Entonces hoy día no hay un contacto, como decía el Petaquito. O sea, acá debería haber alguien que diga, sabes que, o haber una clínica, cierto, de fútbol, una clínica de fútbol donde tú no solamente le enseñas a jugar a los chicos, o sea, acá tenés que enseñarle un montón de cosas más, lo que tú decías recién, o sea, enseñarle realmente a tener esa fuerza, a lo mejor mental, ¿cierto? Trabajar con algún psicólogo, los cabros que quieran ser profesionales, pues me refiero, chicos que quieran llegar al fútbol profesional, pues no alguien, porque hay chicos que les gusta el fútbol y hay papás que también les gusta el fútbol. Lo que pasa es que realmente los papás hacen daño a los cabros, porque los papás realmente lo hacen que los cabros se crean el cuento, ¿cierto? Y los cabros después se creen buenos y no quieren ni entrenar, porque los cabros no quieren jugar. Entonces el tema pasa al tema distinto. Lo que pasa en el norte de la serie inferior, ahora prácticamente quiere que a los jugadores se los lleven prácticamente armados. Si tú te das cuenta, ya no es como antes, que antes los chicos tenían que irse a los 14 años. Ahora prácticamente, así como el Dylan, si se los llevan a los 17 años, para ellos mejor. Ellos que hagan el trabajo corto. Pero es por un tema de plata, pues el fútbol ahora es plata. Sí, lamentablemente se maneja. Pero yo siento que son tontos, porque si me preguntas a mí hoy día, un cabro que tiene talento, un cabro con 14 años, yo a los 14 años, si yo tengo un buen PF, un buen técnico en la serie chica, porque ellos tienen la posibilidad. Entonces, ¿por qué yo no puedo llevar un cabro de 14 años a los 17? Para mi gusto, un cabro de 17, 18 años, para mí ya tiene que estar incursionando en el primer equipo. Yo pienso lo mismo, yo pienso que la edad para irse es 14 años, para mí. Claro. Es la edad donde tiene que madurar. No, y esta responsabilidad es compartida acá con los niños. Por ejemplo, los niños quieren llegar a Colo-Colo, a la Católica, a la Chile, a los equipos grandes, porque los papás son los culpables en ese aspecto también, y nosotros también como medio de comunicación en la parte deportiva somos los culpables. Yo siempre digo que, porque realmente el niño juega bien, hace un gol y uno le hace la entrevista y el niño se cree Maradona, se cree Pelé, se cree el mejor jugador del mundo, o sea, y después se cree el cuento. O sea, pasa a nivel adulto acá en Punta Arenas, cuando un jugador juega bien un partido, uno lo destaca,
y después prácticamente es un ídolo. O sea, y la culpa es compartida, porque lo que está haciendo el caso, yo siempre digo que los chicos tienen que comenzar, si el fútbol profesional comienza ahora en Puerto Montt, Puerto Montt le abre las puertas mucho. Y yo me recuerdo que yo soy bien amigo en la parte deportiva y también en lo personal, también conversamos acá, como el Chilote Ayla, que era encargado de la serie de los cadetes de Deportes Puerto Montt, y él me dijo, aquí está mi teléfono, me dijo, si conocí algún... Creo que hablé contigo, Petaco, también en el caso de Ayla, te ofrecí la posibilidad que se vaya a probar a Deportes Puerto Montt, a los cadetes, porque me dio esa opción el amigo el Chilote Ayla, pues él me dijo, eres mi ojo acá en Punta Arenas, Héctor, dijo, en Natal, en Porvenir, dijo, si ves un jugador de eso, hazme los contactos, dijo, y yo veo cómo lo hago llegar a Puerto Montt. Entonces, yo me acuerdo que muchos años atrás también me ofrecieron la posibilidad de Guachipato, que también sea un representante de ver jugadores niños que se vayan, porque yo me acuerdo que hubieron varios jugadores acá, tuvo Chame Vega, si no me equivoco, tuvo Ramón Tangol en Guachipato en un momento determinado cuando se fueron, porque Guachipato era una buena plaza para los cadetes, o sea, y trabaja muy bien con los cadetes de Guachipato, o sea, pero los equipos grandes, o sea, yo creo que se le echa a perder, porque hemos tenido la oportunidad de Jorge Nostroza Paredes, Yeyito, estuvo en la Católica, estuvo de vuelta, el mismo chico Oyarzo, que también estuvo en la selección sub-20, también no llegó al primer equipo, o sea, el mismo chico Gallardo, también estuvo en la Católica, o sea, han pasado jugadores, pero no han quedado, o sea, ¿por qué? Porque se les cierran las puertas y ya no lo quieren. Nico Gallardo, que estuvo en el Laude Italiano, no lo hicieron en el primer equipo, se tuvo que volver. O sea, yo siempre digo que el juego gallego tiene que partir, la mejor escuela es partir aquí cerca, en Puerto Montt. Y si le dan la oportunidad de llegar a Temuco, Guachipato y subiendo peldaño. Entonces, pero llegar así de la noche a la mañana a un equipo grande, no, difícil es porque pasan con los mismos jugadores que ya son adultos, o sea, que llegan, traen jugadores extranjeros que los otros se aburren y se aburren haciendo ni titular ni el banca. O sea, ese es mi pensamiento mío personalmente, Jorge Petaco Oyarzún. Yo creo que ya estamos llegando a la hora, según dicen. Jorge Petaco, antes de despedirte, agradecerte por tener este tiempo, haber estado conversando contigo un poco de tu historia deportiva, futbolística y también en la parte personal, y agradecerle a toda la gente que estaba en sintonía, a todos esos saludos que te llegaron, Jorge. Este programa queda grabado en este mismo sistema, Jorge Petaco, si tú lo quieres tener, guardarlo en tus archivos, recuerdo, lo puedes bajar, lo puedes compartir, y agradecerte, sí, Jorge verdad. Petaco, y agradecerte por tu amistad, por tu humildad, por ser un tremendo tipo, yo soy agradecido de tu persona, porque eres parte de nuestras transmisiones, ya, pues ya, año de debutar y a seguir en el regional, pero por estas situaciones no se pudieron, pero sí agradezco, Petaco, de la amistad. A lo mejor no somos cercanos, no estamos todos los días compartiendo, pero sí sé el cariño y el respeto que me tiene hacia mi persona, así que un abrazo, Petaco, y agradecerte como siempre. Gracias, Carlito. Igual para Guido, bueno, agradecido, muchacho, por más que una entrevista, fue una conversación, ¿cierto? Donde uno se le agradece este espacio, bueno, porque uno trae cosas del recuerdo, de repente uno se olvida. Tú ayer cuando me dijiste la foto empecé a llamar amigos, retrocede tu infancia, de dónde empezaste. Muy, muy bonito programa, tienen harto paño para, ¿cierto? Hartos jugadores, hay harta gente para... la verdad es que lo felicito. A la vez, bueno, como decía Guido, tengo que mandar un saludo, ¿cierto? A la Jackie, a mi pareja, a mi señora, la Jackie. No le gusta que le diga señora. A mi hijo, al Benjamín, al chiquitito, al Dylan, que me está viendo, a mi hija, la Camila, que ayer estuvo de cumpleaños, la mayor, 23 años. A mi amigo, los de la Biel, los incondicionales, los que siempre, ¿cierto? A mi amigo futbolero, a todos, tengo que nombrar a todos, pues, a los Panchos, a los del Río Las Minas, a los de Sporting Cristal, donde juega el futbolito senior. Para todo ello, un gran saludo. Ya nos estaremos viendo cuando pase todo este cuento de la pandemia. Lo estaremos juntando ahí donde más nos gusta, en la cancha. Y después el tercer tiempo. Antes que vaya con Guido, sácame una duda. Panchito Remolcoy es de la Gobernador Biel y nunca jugó por la Gobernador Biel, ¿verdad? Jugó por el Prat. Sí, ahí lo conocí yo. Oye, y si hay que bajar de peso, no... de Panchito
hoy, porque mi profesión nutricionista y no, lo veo cada día más robusto. Cada día lo veo más grueso a mi amigo Panchito Remolcoy. Oye, un saludo al negrito Reyes también, ¿ah? ¿Eh? Sí, a mi gran amigo, Lero Reyes. Contingente, dice el negro. Contingente, y a mi amigo la ira. Guido. Igual hoy agradecer a Petaquito ahí el cómo se llama el poder haber estado conversando con nosotros. Un abrazo enorme igual Petaco, lo conozco un montón de años, un gran tipo, ya lo dijimos todo, ¿cierto? Éxito Petaquito en todo lo que haga, es un gallo aparte trabajador, buen gallo, bueno para el asado. Ahí nos hemos tomado más alguna piscola con el Petaco, así que no, bien Petaquito, así que a seguir adelante, hay que pasar esta pandemia, no hay que tenerle miedo, hay que cuidarse y nada, pues vamos a estar viendo pronto, yo creo, de vuelta en las canchas. Yo ya estoy haciendo, ya empecé a entrenar, así que ojo con eso. Estoy saliendo por... Oye, bueno, me queda el último saludo, me olvidé de mi hermana, no sé si está viendo, mi hermana, mi cuñado que está enfermo, mi cuñado, mi sobrino. Tengo un cuñado medio complicado de salud, así que y tenga fuerza, ¿no? Así. Esa es. Pero es que Petaco, mira, antes Guido comenzó a bajar de peso cuando estuvimos a la Serimi del Deporte acá, cuando dijo que iban a tener unos monitores haciendo clases online, educación física para los que lo quieran mantenerse. Guido ya tomó esas clases, pero el profe Bernardo Vera hace 15 días atrás le escribo, le dijo que ve un poquito gordito a Guido. Sí, parece que le adelgazado de los dedos, de las manos. Realmente agradecerle, Jorge Petaco. Gracias y saludos a la familia. Y un abrazo y ojalá que gracias por todo. Chao, que vaya bien. Fuerza al Dylan, dile que le ponga Wendy. Chao, amigo. Gracias. Cuídense. Chao. Ahí Guido conversando con Jorge Petaco y Yasuna. Se hace corto esta conversación, agradable, un tipo agradable, Jorge Petaco Yasun, que tiene clarito la situación de su hijo y también lo que él hizo por el deporte. Muchos amigos, gente del fútbol y así, da gusto, Guido, este programa que va todos los días jueves conversando con los amigos que escribieron el fútbol magallánico en los últimos 20, 25 años. Sí, Petaco, un gallo muy querido, como dije, lo dije antes, ¿cierto? Un gallo que muy reconocido, un buen tipo. Yo le decía, nunca lo vi pelear con nadie, un gallo que le pegaba una patada, se levantaba, era un gallo, no, bueno para entrenar, rápido, un buen jugador, un tremendo tipo, así que ahí, bueno, los saludos dicen todo, así que ojalá que le siga yendo bien a Petaquito. O sea, como te digo, es un gallo trabajador y encima una buena persona, así que lindo, tuvo bastante bueno el programa. Siento igual de que fue una conversación bastante amena, pudimos conocer digamos un poco la carrera de Petaquito, ¿cierto? Los inicios, el tema de su hijo, que ojalá que le vaya súper bien al Dylan, que hoy día pueda sacar, digamos, a lo mejor lo que no pudo hacer el papá, ¿cierto? Hoy día pueda él triunfar, digamos, en el fútbol profesional. Así es. Oye, Guido, si sigue la pandemia, me tengo que rapar, ¿eh? Que se me está cayendo el pelo, ¿eh? Ya me queda poquito pelo, ¿eh? Así que me voy a rapar. Si se mantiene la pandemia, me voy a rapar, ¿eh? Para que mi tranquilo, porque no quiero quedarme dormido por ahí en el sillón que amanezca rapado. Así que un abrazo, Guido, y a cuidarse como siempre, amigo, ¿eh? A cuidarse, cuidarse a la familia. Igual, un abrazo, Héctor, un abrazo a Andrés ahí, que está ahí en ¿cómo se llama? Con todo el tema del técnico. Sí, un abrazo, necesito que está siempre con nosotros. Así que nada, saludar a toda la gente que nos siguió en el programa y será hasta el próximo jueves. Nos vemos. Así es. Gracias, Guido. Buenas noches, chicos. Gracias. Un abrazo.